Buenas tardes, ¿se escucha? ¿Están todos conectándose? Bueno, voy iniciando eh, para los que están siguiendo la transmisión. Yo soy Macarena, eh, sostén es una ONG que se dedica al acompañamiento del paciente oncológico y su entorno. Y en esta ocasión, eh, tenemos una actividad... Un poco distinta a las que hacemos habitualmente. Estamos con un taller de fotografía con celular para todos los eh, apasionados de la fotografía. Así que este taller está. Esperen que mientras voy admitiendo gente que va a estar en el Zoom. Eh, este taller lo van a conducir un fotógrafo y profesor de fotografía y una aficionada a la fotografía que va a eh, asistir en este encuentro. Así que eh, les presento a Laura Giacosa y eh, Claudio Margolín. No sé si está, está conectando Claudio sí. de vuelta. Ahí está. Acá sí, conectado. Hola Claudio. Ahora sí, ¿Qué tal, ¿qué tal? ¿cómo ¿tú? están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, hay que volver a darle permiso de coanfitrión a Claudio para que pueda compartir, que se desconectó sin querer. Bien, ahora o lo hago yo o le pedimos a Johnny que está atrás. Mientras tanto, si quieren preséntense nuevamente ustedes. Bueno, Dale. primero las mujeres, Laura. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Laura Yacosa y hoy estoy acá solamente como este, amante de la fotografía y apoy apoyando para la dinámica del curso. Acá el profe a cargo va a ser Claudio Margolín. Claudio, todo tuyo. Muchas gracias. Estoy esperando nada más que me autoricen a compartir. Y empezamos a, a charlar un ratito. Mientras presentate. Bueno, mi nombre es Claudio. Vamos a dejar el apellido de lado. Eh, fotógrafo, con quien habló recién Laura. Nos conocimos haciendo fotografía. Eh, aprovecho un chivo institucional, que también está mi hija conectada, eh, que también le apasiona la fotografía y forma parte también de toda esta historia. Un minutito la parte técnica. Buenísimo. Bueno, chicos, los dejo conduciendo ustedes. Yo me voy a quedar en YouTube para ver las preguntas y también pueden participar los que están en el Zoom por el chat. Así que cualquier cosa, van escribiendo todas sus dudas. En algún momento va a haber un lugar para una pequeña encuesta, así que contesten todo por el chat. Y cuando haya algún intercambio, se pueden poner cámara y micrófono para contestar cuando, cuando Claudio lo diga. Los dejo. Buenas. Bueno, muchas gracias, Maca. Bueno, nada. Eh, hago por ahí un poquito de tiempo, alargo un poquitito, para, para por ahí que se sumen algunos participantes más. Pero, mirando el primer slide, podría decir que el, que el título está equivocado que en realidad el título lo puse yo, pero que en realidad esto, más que un taller de fotografía con celular, y lo va a ser, es un taller de fotografía. Ahora van a ver, esperen que estamos solucionando un pequeño temita eh, técnico. ¿Listo? Mi, mis habilidades en fotografía son buenas, pero mis habilidades a nivel de de manejo de herramientas, por ahí son un poquito limitadas, así que, este... bueno, le decía que por ahí el, el título Taller de Fotografía con Celular es mentiroso, eh, y lo pensé hace 10 minutos, previo a una charla que tuvimos acá con los chicos antes de, del ingreso, porque me puse a mirar el salón, don, la sala donde tradicionalmente doy clase de fotografía presencial, y ahí me encontré con un sinnúmero de cámaras, cámaras que eran de mi abuelo, de mi papá, que si bien no se dedicaron full a la fotografía, pasaron por la fotografía, cámaras mías analógicas, cámaras mías digitales, y por ahí circunscribir la, el taller a fotografía con celular, como insisto, va a serlo, por ahí les insisto, es acotado, porque vamos a tratar de darles un marco amplio y valorizar la herramienta que tienen. Um, Arranco con una frase que siempre me gustó, que tiene que ver con las fotografías que están viendo, que es que una fotografía no es lo suficiente buena, eh, suficientemente buena si no estoy cerca de lo que quiero fotografiar. Ahora la transformé un poquitito, porque la frase original de un reportero gráfico estadounidense, ya fallecido hace muchos años, era una fotografía no es lo, sufici no es lo suficientemente buena si no está sacada lo suficientemente cerca, y lo acoto ahí. Uh, esta foto no está sacada al lado, ven una mujer con un paraguas, un hombre caminando, otra gente, pero la cercanía tiene que ver con la comunicación, es decir, tiene que ver con lo que siento en el momento que voy a fotografiar. Y acá, este es el, digamos, el contenido de lo que va a ser estas dos horas, cuatro bloques. Seguramente con preguntas se va a ampliar alguna cuestión. Son títulos solamente que tienen que ver con principios generales. Composición para móviles, los formatos para cada situación. En realidad, uno compone más allá de que tenga un celular con cámara. La composición es universal. Tiene algunas cuestiones particulares de la composición, igual con celular, por, por el propio app que tiene incorporado de programa para hacer fotografía. El punto 3 es universal desde el año 1826, que se considera la primera fotografía hasta hoy, la luz como elemento clave, y el cuarto, que es el que quizá une transversalmente no solo a la fotografía, sino al arte en general, la pintura y otras expresiones, que es la composición fotográfica. Cada foto que van a ver es una foto sacada con celular distintos momentos que uno ve, que siente. Obviamente a mí me atraen los atardeceres, es algo que siempre busco. Miramos por la ventana, mi hija que está conectada también es otra apasionada de los atardeceres. Y esta frase tiene que ver con, eh, perdón, tiene que ver con algo que quiero marcar desde el vamos. La mejor cámara que existe es la que siempre llevamos encima. Uh, y cuando me refiero a esto, me refiero a cualquier cosa: una cámara profesional de rollito o digital, una compacta o un celular. Existe este criterio de ay, Fulano tiene esta cámara, Mengano tiene esta cámara y yo tengo esta camarita. Pero, ¿saben qué? Adrede está la imagen que está ahí al costado. Por ahí la mayoría no la conoce, pero es una de las únicas seis fotos que existen. Del desembarco a las playas de Normandía, el famoso día de en la Segunda Guerra Mundial, no hace mucho una una miniserie en Netflix sobre este acontecimiento histórico. hubo Un solo fotógrafo, un solo fotógrafo, Robert Capa, el único. Cientos de miles de soldados, millones de balas y el caballero sacando fotos y sobrevive ese momento. Ahora bien, tuvo una desgracia. Se le arruinaron, se le arruinó el material químico. El que lo procesó, más el agua y un montón de cuestiones, sobrevivió a aproximadamente seis fotos. Ustedes ven esa foto y cualquiera diría que no conoce esta historia que les estoy contando. Es un asquito esta foto. Parece más un dibujo con carbonilla. Eh, mi celular, que es sencillo, saco mejores fotos. Pero ¿saben qué? Es una de las seis fotos que sobreviven del desembarco a las playas de Normandía. Ahora bien, me puedan decir, bueno, está bien, el señor estaba con cámara, tenía una excelente cámara, excelentes cámaras para la época, y sacó este acontecimiento. Yo los voy a, les voy a llevar un poquito a, a, a los momentos históricos de cada uno. Yo tengo momentos históricos en mi vida fotográficos, tengo miles y miles de fotografías, pero ¿cuáles son los momentos históricos? Por ejemplo, el nacimiento de mis hijos. Cuando nace mi hijo mayor, va a cumplir 25 años este fin de semana. No había fotografía digital. Recién había algún atisbo en la Argentina, pero no había. Entonces fue sacada las primeras fotos en nacimiento de mi hijo con una cámara con rollo, rollo blanco y negro. Eh, el nacimiento de Valentina, cuatro años después, eh, cuatro años Simonia después. Sí fue sacada con cámara digital, pero una cámara sencillita. Año 2002 no teníamos tan avanzado en la Argentina, eh, digamos, lo que llegaba no era lo que ya estaba creciendo especialmente en los Estados Unidos. Eh, para mí esos momentos son históricos. Laura, eh, en nuestro dormitorio, tiene una foto del embarazo de Verónica. Esa foto es única. Entonces, esa foto para Laura es histórica. Las fotos del de nacimiento de mis hijos son históricas. ¿Qué tiene que ver esto con las playas de Normandía? Es que la historia nosotros la reflejamos en función de las vivencias que nosotros tenemos y en función de lo que nosotros percibimos y lo que creemos que para nosotros son esos momentos claves que tenemos que reflejar. Y para eso, no importa si tengo una cámara de placa, una cámara analógica, una cámara digital compacta profesional o un celular que no sea ni siquiera de las marcas que uno escucha siempre. Yo tengo una cámara y tengo algo que transmitir, con eso me alcanza y me sobra. A ver, por ahí es tiempo de algunas preguntas. ¿Con qué sacan fotos? Por ahí pueden, decir, pueden escribirlo en chat, por ahí alguno puede levantar la mano y hacer preguntas. Algunos pueden tener cámara analógica, digital, celular con Android. Intencionalmente no pongo marcas. Cuando ven la palabra IOS o IOS ya se entiende que, es, que son los iPhone, pero para el caso lo nombro. Digo, a ver, cuéntenme un poquitito con qué sacan ustedes. Ve a mirar el chat. Bien, los que están escribiendo están sacando con celular que tiene Android. Android es un sistema operativo, chicos. Es como la computadora que yo tengo acá encima en este momento y tiene un sistema operativo que es Windows. Otros tienen, eh, las de Apple tienen el sistema operativo de la manzanita, como digo. Pero finalmente, finalmente, insisto. La creatividad no está en el sistema operativo y no está en el celular. Porque después, en un ratito. Audio, acá sí, también, en YouTube también están diciendo que todos por celular, uno solo por celular iOS, pero la gran mayoría dicen por celular. La, Perfecto. Es la respuesta. Mil, mil gracias, Maca. Excelente. Eh, les voy a pedir un desafío, pero dentro un ratito. Eh, dentro un ratito. Yo voy a avisar cuando digo que alguien pregunte. Algo que quiero que pregunten justamente en un rato. Eh, pregúntenme sobre los megapíxeles. Palabra que yo creo que la mayoría escuchó. Quiero que me pregunten porque voy a dedicarle, a ver, cinco o siete minutos para explicarles algo de lo cual la mayoría escucha, la mayoría por ahí no lo entiende. Se le complica por ahí qué tiene que ver eso con la formación de la imagen y mucho. Pero fundamentalmente tengan en cuenta algo: la existencia de los celulares, eh, por sobre las cámaras, lo que hizo fue universalizar la fotografía. Cuando yo arranqué en esto allá en los noventas poca gente tenía cámara analógica, poca gente tenía. Me acuerdo las primeras salidas que las hacíamos en las escalinatas de la facultad de derecho cuando daba clase, la gente venía a ver de qué se trataba. Después compraban una cámara. Cuando empezó lo digital, empezó un poco a universalizarse, pero también tenía un costo, es decir, tenía que salir a comprar una cámara. Hoy, eh, lo hablaba el otro día con Laura, eh, todos tienen celular y una mayoría, una mayoría tiene celular. Por supuesto, hay situaciones extremas a nivel social que impiden el acceso a la telefonía de estas características. Hoy todos los celulares tienen cámara, no cuando arranqué, Arrancamos por ahí con los más veteranos que teníamos celulares tipo ladrillito con una antena. Era un teléfono que no tenía cable y con una antena. De cámara, eso no existía. Para sacar fotos, había que tener una cámara. Eh, nombro rápidamente dos hechos que a nivel familiar nos, nos marcaron mucho, especialmente el segundo que voy a nombrar. Uh, hará unos 14 años más o menos, 13, no, 14 años. Veníamos caminando con Laura. Cerca acá de la estación Bergano R, que está acá a la vuelta, cuando existía el famoso tren blanco, era el tren llamado Los Cartoneros. Paraban las estaciones y permitía a la gente que recolectaba cartón, plástico, vidrio, etcétera, subir con sus bolsas y trasladarse. Eh, un día pasamos y había unos chicos sacándose fotos con un celular hace 13 años de tapita, pero eh, de, de, no, debía tener una cámara de un megapíxel. Pero se estaban sacando fotos. Ahora unos 11 años atrás, aproximadamente, participamos en familia en algo muy lindo, que fue enseñar fotografía para chicos con capacidades diferentes. Y primero, nunca habían sacado fotos, pero además, además, en sus casas no había casi fotos, ni fotos de ellos. Entonces fue un desafío de un año aproximadamente y están las fotos para un día armar una muestra, las tenemos todas, espero un día poder que esta muestra se pueda hacer. Y con cámaras muy sencillas de esa época, les hablo, cámaras de 3 megapíxeles, 5 megapíxeles era la que más tenía, cámaras chiquititas de plástico, los amigos nos donaron y se hicieron poderosas y hermosas fotografías. Les estoy marcando como escalones de universalidad, de universalización de la fotografía y de igualdad. Es decir, lo que la fotografía está permitiendo hoy es la comunicación y la igualdad. La fotografía une. Por supuesto, en la medida que la fotografía no sea sé, un hecho usado como un medio agresivo, eh, por ahí hablo algo al final de esto, pero la fotografía en general lo que genera es unión, coparticipación. Mostrar imágenes a una velocidad increíble, no está conectado y manda una foto a Japón, a Italia, a Estados Unidos en una fracción de segundo, lo mismo que la puede mandar a cada vuelta o a una habitación de distancia. Entonces, la fotografía subordina al resto de las cosas. Antes la fotografía estaba subordinada al texto, hoy el texto tiene muy poca importancia y lo que vale es la imagen. Acá viene la clave que es un poco lo que hablaba antes. ¿Qué quiero expresar con lo que quiero fotografiar? Es decir, ¿qué es, qué es lo que a mí me impacta? Esa foto fue sacada con celular en Brasil. Ya hace unos años estaba, estaba con mis hijos. Y es un atardecer hermoso. Un momento único que estaba compartido. No están las fotos, pero estaban mis hijos. Esa foto representa mucho... Sacada en un instante mágico preciso con celular. Eso es lo que quería expresar ese momento. Obviamente tengo que subtitular porque digan cualquier agua. Ah, bueno, es una foto de playa con un atardecer. Cada uno tiene su propio subtítulo y su propia historia en cada fotografía que saca. Nada cambió, gente. Les dije que la primera fotografía dada, data de 1826, el primer registro que existe fotográfico al día de hoy, cambiaron las tecnologías, pero la comunicación con lo que voy a fotografiar es exactamente la misma, con un celular que con una cámara. Como, cuando me refiero a una cámara, es una cámara separada de un dispositivo móvil, ya sea una cámara digital o una cámara analógica. Entre las dos fotos que ustedes ven acá, sacadas por dos extraordinarios fotógrafos, pasaron 50 años. La primera... Por la extraordinaria reportera gráfica Dorotea Lange, se escribe Lange, que en la crisis del 30 en los Estados Unidos tuvo esta imagen que fue portada de, de revistas. Eh, Naciones Unidas la utilizó muchísimo, esta fotografía, la UNESCO. Y la de abajo es una fotografía del gran fotógrafo Steve McCurry. Que estuvo en una, una muestra en la rural, creo que ya no está la muestra, tendría que ver, pero, pero fuimos a verla con Laura, extraordinaria, y hay 50 años entre una tecnología y otra. Dorotea usaba cámara de placa con fuelle, este eh, macabro cámara reflex. Hoy usa cámara reflex, en esa época creo que esta foto es analógica, posteriormente incorporó obviamente la fotografía digital, pero ambas fotos transmiten, no importa que haya 50 años, les podía mostrar fotos hace... 100 años y transmiten y les aseguro que si ustedes me compartieran ahora fotos de ustedes sacadas con los celulares, también transmitirían y mucho. Por eso cuando les arranqué al principio del título de la charla estaba equivocado, fue intencional para decirles, vamos a hablar, vamos a hablar de las tecnologías, cómo es cada celular con Android, con iOS, etc., pero fundamentalmente que se metan en la cabeza y fundamentalmente en el corazón la potencia que vale en estas circunstancias no es la del celular con su cámara, sino la de ustedes sacando la foto. Si no tengo una cámara profesional, que puedo hacer con un celular? Lo mismo. Puedo hacer algo, lo que vengo diciendo. Un celular, como vieron la imagen, dos imágenes hacia atrás, eh, tienen varias camaritas. Eh, esto fue avanzando y cuando digo varias lentes son como efectivamente es una cámara pero con varias lentes cada una tiene su función normal, angular, teleobjetivo, algunas macro, algún pequeñito flash que tienen, ya vamos a decir que es inútil ese flash, eh, pero me permite hoy por hoy con lo que existe en el mercado realmente si tengo ganas hacer muy buena fotografía y no importa obviamente qué celular tengo. Eh, como la mayoría estuvo expresando, tiene eh, el sistema operativo Android. Y hay también toda una historia, esto me detengo un segundo, por la disparidad de precios que existe, además la Argentina es cara. La Argentina es cara en dólares, porque lo que un celular en Europa, por ejemplo, midámoslo en euro, o lo que sea, sale N y acá sale N más 2. Porque allá los precios se derrumban rápidamente cuando aparece un modelo nuevo, acá no se derrumba rápidamente cuando aparece un modelo nuevo. Por eso hay tanto mercado usado en la Argentina. En, el, en cambio, en otros lugares no hay el mercado usado que hay justamente por la baja de precios. Pero bueno, lo digo por ahí, si alguno de los presentes está pensando, bueno... ¿Puedo acceder a un mejor celular? ¿Tengo la plata? ¿Me conviene? ¿No me conviene? No es algo hoy que vamos a discutir en este taller. Pueden ser unas preguntas, yo puedo contestar finalizado el taller u otro día, si quieren hacerme preguntas, estoy absolutamente libre para responderlos. Pero hoy por hoy confíen en el elemento que tienen. Insisto, en la imagen que les dije, los chicos con capacidad diferente que hicieron un trabajo extraordinario, con camaritas, pero de tan baja calidad. Que lo, que lo que vimos en la fotografía parece que estaban sacadas con cámaras, pero hiperprofesionales y por fotógrafos profesionales. Y los chicos que estaban sacando, esperando entre blanco, nunca vi esas fotos, pero me imagino que, a ver, estos chicos pode, hoy podrán tener 25, 26, 27, 28 años, 30, no recuerden eso, tendrán mejores celulares, pero en ese momento eran sus mejores fotos. Acá sí nos metemos ya en funciones básicas. Eh, a propósito, he sacado fotos comunes. Esta es foto de, desde la misma ventana que tengo delante, eh, sacada con el celular en un atardecer. Pero más que vean, es la, las funciones que hay abajo, que van a variar según eh, no el sistema operativo pero si sí el celular que tengan a diferencia de los iPhone para nombrarlos más allá del sistema operativo eh, el app de cámara que tienen distintas marcas distintas marcas puede ser Samsung puede ser Xiaomi eh, hay un montón de marcas eh, los apps son distintos y las funciones internas también son distintas pero la más común y que comparten los dos sistemas operativos tradicionales es el es la función foto a ver, todos queremos sacar una foto y nos quedamos por ahora en esto. Es decir, que simplemente hay que poner la función foto, apuntar a algo y disparar. No se ve acá y es común tanto en, lo, en el sistema operativo iOS como en el sistema Android, que uno apoya el dedo en la pantalla y aparece un cursor con un solcito. Que es para bajar o subir la luz. Es decir, lo que hace eso es abrir o cerrar, después lo vemos el diafragma, que es unas, digamos, un pequeño instrumentito que hay adentro que deja entrar más o menos la luz y eso permite captar una imagen con más o menos luz. Esto es de manera absolutamente automática como está sacado. Como digo, más allá del sistema operativo y los que, como todos los que por lo menos estuve viendo, tienen Android, van a encontrar algunos modos dentro de, lo, de su propio dispositivo. Van a encontrar el modo foto, van a encontrar el modo pro, que no es algo político, sino que es un modo avanzado y permite hacer algunos ajustes que los vamos a ver en un par de minutitos. A ver, en base a lo que, a lo que vengo diciendo, tiempo de preguntas. ¿Cómo sacan la foto ustedes? ¿En modo automático? ¿Sabían que existía un modo foto? ¿Saben que existe un modo pro en la mayoría de los celulares que tienen el sistema operativo Android? La experiencia particular, Laura que está del otro lado, se reiría. Cuando vamos de viaje y vemos gente sacando con celular, inevitablemente me arrimo y le digo, perdón, mi nombre es Claudio, me gusta la fotografía. ¿Sabes que tenés un modo para sacar mejor foto? y hay gente que viaja mucho y no lo conoce, y vas a ese modo pro que te permite hacer algunos ajustes entre comillas manuales, como si tuviéramos una cámara profesional o semiprofesional, y la fotografía cambia mucho. ¿Alguno quiere contarme si, tiene, si ha manejado algún modo de esto? Acá en YouTube dicen que saben usar el modo automático, eh, y en el chat de Zoom. Una persona dijo que tampoco tiene idea de ese modo bien. que comentaba. Ahora lo vamos a ver en, en un slide. Eh, bueno, acá en la foto está una de las modelos preferidas, este, mi hija. Eh, en este caso es con un celular, este, con un iPhone, y que si bien van a encontrar abajo que por ahí la disposición de las funciones es distinta, la principal es la misma, modo foto. Y también si ponen el dedito en la pantalla, se va a abrir un cursor donde le va a hacer entrar más o menos luz. Por supuesto, está el modo retrato, que también está normalmente en los teléfonos con Android. Insisto, en los teléfonos con Android, ahí depende cuál es el app de cámara que tiene cada una de, 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 la, de las marcas que son distintos. Pero el modo retrato suelen tener todos y que hace que la fotografía tenga por ahí un efecto más soft, más suave, permita desenfocar los fondos. Después está el modo video, modo cámara lenta, esos modos están absolutamente en todos. Estamos hablando de fotografía. Finalmente, video es una sucesión de fotogramas, también es fotografía. Bueno. Acá un poco lo que les decía antes. En el modo pro, búsquenlo, búsquenlo. Los que no lo tienen, no importa, no están un escalón abajo, no importa, pero los que lo tienen, tienen una serie de elementos que son comunes a la fotografía universal. Balance de blancos, que nosotros en la época analógica la llamamos temperatura color. F, que es hacer eh, la foto de manera manual, digamos, tiene que ver con el foco y algunas cuestiones que uno puede manejar manualmente. No lo recomiendo si no lo manejan bien. Uno puede graduar la velocidad de disparo, tampoco lo recomiendo en una instancia en la cual uno no conoce bien porque se puede perder obviamente una buena foto. El ISO, chicos, esto es común de que tenemos uso de razón. La famosa cajita que compramos con el rollito, 100 ISO, 200 ISO, 400 ISO, ¿se acuerdan? 100 y 200 para la playa, 400 y ya bajaba la luz y después a partir de ahí llegaba a 3200 cuando estaba en un lugar absolutamente oscuro. Bueno, esto es lo mismo. En modo foto se regula automáticamente todo esto y la verdad que es recomendable. Yo que tengo muchos años en esto solo usar el modo foto y a veces cuando tengo alguna especificidad uso el modo pro, pero no lo uso en el cambio de ISO, de velocidad, eso lo dejo automático. Sí juego con el balance de blancos, que después vamos a verlo en otro módulo, y sí los valores lumínicos, que eso también es un tema histórico, pero eso lo vamos a ver en otro de, lo, de los módulos de hoy. Después, obviamente, las lentes, es, eh, me permite esto que ven acá, lens, me permite cambiar de lente, pasé una lente de mirada, a ver, llamada normal, después vamos a hablar un poquito de esto, a un angular, que me permite obviamente tener una fotografía mucho más amplia, a un teleobjetivo, pero un teleobjetivo cortito, me trae la imagen, me la acerca dos veces, digamos, como mucho, hoy por hoy con la tecnología que existe. Bien, ¿hasta acá cómo vamos? Cuéntenme. Me interesaría también intervención de ustedes para saber qué les parece, qué están sintiendo, qué esperaban. Digo, acá todos podemos pegar un volantazo rápido y acercarnos a alguna cuestión en común. Pregunten sin ningún tipo de problemas. Tenemos dos horas, obviamente vamos a hacer cuatro módulos de... Cuatro módulos de media hora, de media hora cada uno, este, y con un descansito por ahí de cinco minutos. Pero imagínense absolutamente todo, 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 todo lo que quieran, lo que se les ocurra. Eh, mientras tanto, mientras hablo, si algo se aburre, pueden abrir Google y buscar fotos. A ver, quiero buscar fotos. Este señor nombró a Steve McCurry. Este señor nombrado Dorotea Lange, mientras habla, este pavote de este lado, puede mirar imágenes y mirar cómo hace en 1930 o en los noventas, cuando esa foto la sacó por ahí Steve McCurry, a principios del 2000, pero más que nada en los 90 qué hacían estas personas, qué fotografiaban, y a partir de ahí empiezan a aparecer nombres de fotógrafos, y es una hermosa manera de acercarnos a la fotografía, ver lo que hacen los otros. Insisto, los que están en YouTube pregunten, Maca está para, para trasladarme sí, las preguntas. Te iba, a, te iba a trasladar una pregunta. Eh, también hay gente que se está enterando del modo pro recién, ahora, viendo este taller. Eh, están preguntando en el IOS cómo es el modo pro, cómo se encuentra. Es que, a ver, normalmente no, no tenés un modo pro. Hay, eh, a ver. Habría que meterse con cada modelo de iPhone, lo voy a decir concretamente. Eh, no es lo mismo un iPhone 14 Pro, que es de lo último que salió, contra un iPhone 6, 7, 8 y todos los números que han seguido. Tienen distintas variantes. Eh, si por ahí hay la pregunta específica y me dice qué modelo tiene de iPhone, me comprometo, después de terminados, deje un correo a Maca, lo que sea... Y yo le escribo y le detallo dónde está la funcionalidad. Imagínense, les voy a decir esto. Eh, digo la marca que tengo porque es así, un Xiaomi. Xiaomi está sacando modelos, yo les diría, con una velocidad. diría como mucho un mes. Es impresionante. Saca el modelo 12, 12 Pro, 12 Pro X3 y es así. Yo los vengo siguiendo porque me interesan los sistemas operativos, miro y es una velocidad, por lo tanto, cada modelo va cambiando. Un modelo de iPhone cambia la, a ver, el app que tiene adentro con muchas más funcionalidades. Por eso vamos a ir a la pregunta por ahí de modo específico y después le respondo. Ahí hay eh, una mano levantada en Zoom. Eh, si querés eh, activarte el micrófono, Marcela, puedes hacer la pregunta. Y tengo un par de preguntas más acá en, el, en YouTube, así que vamos con la pregunta de Marcela, si querés, y después te leo algunas más. Dale. Marcela, puedes activarte micrófono. No se escucha, no sé si estás hablando. Si no, Marcela, podés dejarnos eh, la pregunta en el chat y la leemos ¿sí? mientras avanzamos con las otras preguntas. Dale. Bueno, les paso algunas preguntas de YouTube. Eh, preguntan, ¿cuánto lleva programar una función para tomar una foto? Eh, ¿Cuáles son los ítems? Panorámica, comida, macro. Eh, otra pregunta, si quieren, contesten hasta ahí, después vemos la otra pregunta. Bien, repetime la primera. ¿Cuánto lleva programar una función para tomar una foto? A ver, en realidad te lleva poquísimo y está justo la foto para la pregunta. Fíjate que está marcado lo que se llama EV, que son valores lumínicos. ¿Qué son los valores lumínicos? Ven que hay un cursor amarillito ahí. Según lo mueva hacia un lado y hacia otro, a la imagen le va a entrar más luz o menos luz. Esta es la función principal que yo encuentro en el modo Pro, que si voy al modo foto, me voy a retroceder un poquito más y me pongo en, en esta imagen de iPhone, pasa que obviamente en este caso lo que estoy viendo es una imagen fija, pero si esto fuese un celular y apoyo el dedo al apoyar en la imagen, me aparecería el cursorcito que me permite subir y bajar la intensidad de luz que entra a la fotografía. Eso es en el modo... Foto estándar. En el modo pro, yo estoy viendo algo y si quiero que tenga más intensidad de luz, voy a correr el cursor para un lado y si quiero menos intensidad Creo de luz. Y voy, ahí está con sonido. Y si quiero menos intensidad de luz, lo corro para el otro lado. Esto no es un invento de los celulares. Esto es algo que un fotógrafo en los años principio del año 1930, desarrolló y llamó el sistema de zonas o sistema zonal. Esto lo llevó la fotografía digital, sin llamarlo de esa manera, los famosos robos de la historia, pero no le ponen el copyright. Él había desarrollado 10 zonas lumínicas, acá tenemos mucho más, ven, cada vertical es una zona lumínica, entonces, arrancaba a la izquierda con el negro puro iba pasando hasta el medio, que era un gris medio, y después otros cinco hasta el blanco puro. Eso quería decir que si estoy en una situación de excesiva sombra, le hacía entrar más luz a la foto para poder captar algo de la imagen que no estoy, la cámara no está viendo. Y por otro lado, si tengo exceso de luz, corría el cursor para otro lado, corro el cursor para que entre menos luz. Quiero hacer una aclaración con esto. Eh, cuando dije lo que la cámara ve, eh, tiene toda la intencionalidad. Nosotros vemos mucho más que lo que puede captar el sensor de una cámara. Después nos metemos, y acuérdense que alguno me va a preguntar qué son los pixeles, para hablar un poquitito y se entienda en castellano algunas cuestiones. Eh, aunque tengo una, un sensor grande, tengo una cámara de placa que salen 100 mil dólares y tengan sensores bien grandes. Igualmente lo que capta el ojo humano es muy superior, lo que el cerebro reinterpreta lo que estoy viendo es muy superior. Por eso uno tiene que hacer los ajustes necesarios para tratar de llevar lo que uno ve en la fotografía. Por eso estos modos por ahí un poquito más avanzados permiten hacer este ajuste, hacer entrar más luz o hacer entrar menos luz. Después vamos a ver un ratito, este es el último slide del primer módulo, ver lo que es WB. Que es, auto, que es auto, que quiere decir el balance de blancos, y es clave en la fotografía, con celular o sin celular, que es lo que llamaba antes este, la famosa, por lo menos por ahí nunca lo escucharon, pero sí lo usábamos muchísimo en la fotografía analógica, la temperatura color. El color tiene temperatura, pero no temperatura de termómetro, sino que es una medida particular que se explica más fácil a través del balance de blancos. Eh, me permito interrumpir un minuto acá para, para traducir una, una cosita, digamos, en, más allá de todos los tecnicismos, las funciones se programan en segundos, siempre y cuando uno sepa dónde está. ¿Está bien? Sería lo mismo que si voy manejando un auto y me preguntas cuánto tardo en prender el aire acondicionado. Si sé dónde está el botón del aire acondicionado, unos segundos. Ahora, si me tengo que leer el manual para ver dónde está, voy a tardar un buen rato. Entonces, la idea de esto es que uno... Pruebe, practique, encuentre dónde están las cosas, las que uno le viene bien, y después es un segundo, no tarda nada. Perdón la interrupción. Por favor, al contrario. Ahí Macavioca. está Marcela que por ahí. Sí, sí, está Marcela que por ahí ahora puede reactivar el micrófono para hacer la pregunta. Marcela, si querés, y después leo la pregunta. ¿Estás muteada, Marcela? No se te escucha. Activa tu micrófono. A ver ahora. Ahí está. Ahora sí, no. No, era para, para saludar porque había entrado tarde. <laughs> Hola Marcela, ah, ¿cómo bueno? estás? Un para placer. <laughs> Muchas gracias, Marcela. Bueno, bueno, leo la pregunta que, que está en YouTube. Dale. Eh, preguntan. ¿Cuál es la mejor composición en el modo Pro para sacar fotos en movimiento? Bueno, esto lo vamos a ver un poquito en los, en los módulos siguientes. Repetime la pregunta cuando entramos más adelante, no la deje de repetir Dale, y, te la, y, te la, y te la voy a sacar, porque es todo un tema, el, eh, la cuestión de sacar en movimiento. Bien, si te parece, avancemos y después volvemos a hacer preguntas al final del siguiente modulito. Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar con el segundo módulo. Y acá voy a empezar a responder algo al tema de movimiento, que son los formatos para cada situación. Obviamente, claramente uno salió después del Mundial a hacer fotografía. Eh, nos gusta con Laura, venimos desde época de pandemia sacando murales. Y nada, hay artistas de todo calibre, no importa, no importa digamos, la calidad, están grosos como Martín Ron, que es el más conocido, Maxi Bañasco, que se han ido, sido famosos por sus murales de Maradona, uno Maxi Bañasco en la, en la localidad de Cáñin, en provincia de Buenos Aires, cerca de Ceiza, y el famoso mural de Maradona en Avenida San Juan y Rey Ceballos. Ahí yendo para San Telmo, pero más allá de eso hay una variedad infinita de artistas callejeros que pintan en función también de la realidad. Pero cuando salimos hace no mucho, obviamente habrá sido diciembre, a hacer fotos dije bueno vamos pensando en lo en, en, digamos en talleres y todo sacar en distintos formatos eh, no tan visible no tan visible y por ahí lo que me comprometo Estaría bueno si por ahí dejan sus correos electrónicos. Entonces, me está ocurriendo en tiempo real por ahí este, de alguna manera pasarlos por chat o lo que sea, Guamaca. Porque va a haber algunas cuestiones que por ahí eh, explicarlas eh, implica un poco lo que decía Laura hace un ratito. Llegar a los ajustes es facilísimo. El tema es que hay que llegar a los ajustes y entenderlos. Y a medida que vamos haciéndolo, nos encontramos con unas cuestiones que tienen que ver con los formatos. Más allá de las proporciones, cada relación 3-4 es una proporción, digamos, medida normalmente en centímetros, que tra también trae a colación viejos formatos que uno copiaba fotográficamente o mandaba a copiar. Pero más que explicarlo ahora en detenimiento, quiero que miren el encuadre en cada caso. Si estamos parados en el mismo lugar, pero la imagen que vemos está más ampliada o más recortada. Un mito que voy a romper, que viene de la época analógica, de cuando uno le tocaba juzgar concursos nacionales, internacionales, concursos de alumnos, eh, en las épocas, digamos, de mayor valor de la estética, lo llamaría eufemísticamente, era como que solo la cosa estética valía y lo que tenía libertad no. Eso, lamentablemente, existió. Eh, el formato cuadrado era mal visto. Sin embargo, sin embargo, Laura, un regalo que le hice al principio cuando, cuando nos vinimos a vivir juntos, es una cámara de impapá. Una cámara Roliflex eh, antigua, de esas que se mira por arriba, se levanta la tapita, que se llama visor de cintura. Lleva negativo grande, negativo 6 por 6 centímetros. Imaginen lo que sería un sensor de 6 por 6 centímetros, que es el sensor donde se graba la información. Entonces el formato era cuadrado. Y estaba la locura. Lo vi cuando empecé en los 90 a hacer fotografía, que los fotógrafos de muchos años ponían en ese visor que era arriba, busquen visor de cintura en, este, en Internet y lo van a encontrar, ponían papelitos de calcar o marcaban con fibra para que el, el, lo que vieran no era el formato cuadrado, sino un formato más apaisado. Realmente una locura porque el formato cuadrado es un formato y marca lo que yo quiero ver en ese momento. Porque si voy hacia arriba, miren. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque estoy diciendo dos cosas distintas. El formato tiene que ver con algo que vamos a ver después de ver las imágenes estas de Messi, que tiene que ver con el punto de interés y el punto de vista. Y en esto eh, voy a decir, muero en estas definiciones porque son importantísimas y hacen al valor estético... Corrijo, más que el valor estético, estético, lo que quiero decir con una fotografía. Insisto, a ver, está bien, acá más o qué está, el dibujo de la canchita, el dibujo Martínez, etcétera, hasta llegar a, a Messi, etcétera, todos. Pero acá me estoy concentrando en Messi y me quedo en el cartel, tarda en llegar y al final hay recompensa y lo veo a Messi. Solo lo veo a Messi. La canchita dibujada ahí tiene un valor secundario. ¿Por qué esta foto tiene por ahí más impacto que esta? Que además abarca mucho más. Sencillo, todos sabemos lo que tuvo que remar Messi para llegar a ser campeón del mundo. Todo lo que pasó, las frustraciones, los mundiales que no se ganaron y un montón de cuestiones hasta que se empezó a ganar Copa América, la finalísima con Italia y la Copa del Mundo. Perdón, me metí en el tema futbolístico, pero tiene que ver que en esta imagen yo estoy reflejando eso. El Messi que se arrodilló, y esta imagen es más, diría, de la, de la Copa América, cuando se arrodilla eh, después de ganar algo, después de tantos años, después un poco llega en la definición de los penales. ¿Entiende a dónde voy? Esto tiene que ver con el punto de vista, el punto de interés está dado, es Messi. Pero ¿qué acompaña a la imagen de Messi? Un cartel. Acá la tengo mucho más extendida y también tengo más información. Y por ende, si tengo más información, tengo más píxeles en la imagen. Después lo vamos a, a traducir un poquitito. Cuando uno ve los formatos, en la mayoría, por lo menos eso lo veo claramente en Android, tenemos el formato full. Yo suelo sacar en mis fotos con celular en este formato y después recorto. Después hago lo que quiero, porque en definitiva, y esto es un primer adelanto que les doy a la pregunta que les voy a hacer que me hagan en un rato, las imágenes de celular, ¿para qué las uso, chicos? Para mostrarle, a ver, a mi familia el hijo que acaba de nacer. Acabo de optar un perro, le muestro. Compré una casa, muestro la casa. Planté, planté un arbolito, muestro la foto del arbolito. Muestro la, la montaña y muestro el, el atardecer. Pero no estoy pensando en ampliar la foto como eran los veteranos, o oh, hay que copiar, hay que armar el marquito, eso podemos hablar. Digo, la foto es para guardarla uno, uno la ve, la comparte en las redes sociales, la pasa por WhatsApp. No importa si la recorte o no. Digo, implica lo que yo vi. Ahora bien, si yo estoy sacando la foto de Messi. Y quiero transmitir algo. Supongamos que soy amigo de Messi. Supongamos que tengo el celular del caballero. Para él va a ser mucho más fuerte que le mande esta foto a que le mande esta. Y este es el punto de vista, no el punto de interés. El punto de interés es Messi. El punto de vista es donde yo me paro para hacer esta fotografía. Ahora me podían decir, cualquiera de ustedes, ah, bueno, está bien. Digo, la saco todo y después la recorto. Sí, hay que recortarla. ¿Cómo la recorto? Tengo las herramientas para recortarla. ¿Qué hago? Me aproximo para hacerlo, que esa es otra manera. Cuanto más me aproximo, más cierro el ángulo. Bueno, son un montón de cosas que tienen que ver con lo que vamos a ver en el último módulo. Y para mí es clave el que viene después de la luz, que es la composición fotográfica. Acá tenemos otro formato. Fíjense, y ahora voy a otra, a otra cuestión. Este es muy amplio, pero pierdo de vista donde estoy parado por ahí el nombre del autor. Es importante el nombre del autor y depende si le voy a mandar la foto al autor. Nosotros hacemos bastante con Laura. Cuando salimos a hacer murales, nos gusta contactarnos con los autores y todo. Y al tipo le gusta ver abajo, tipo genéricamente, hombre o mujer, ver el nombrecito. Entonces, acá lo tengo alejado y no se ve. Acá lo recorté porque me gusta lo que yo expresaba antes. Y acá se ve mejor. Insisto, depende lo que quiero mostrar. Obviamente, obviamente, y, no, y, y fue intencional, dejar elementos que me molestan. Fíjense que el auto, ine inevitablemente donde estoy parado, aparece, pero aparece más o aparece menos. Lamentablemente... En la calle luchamos permanentemente con cosas que nos molestan al momento de sacar la fotografía. Por eso el formato o el punto de interés, el punto de vista que yo le doy, me pongo en un costado, me centro más, me alejo, me acerco, define mucho más el carácter, no de la fotografía, el carácter mío de lo que yo quiero transmitir. En el medio pregunten lo que necesiten. Por eso vuelvo a lo que dije al principio y lo que entraba más tarde. El taller lo llamo taller de fotografía con celular. En realidad es un taller de fotografía. Porque nunca en los talleres, en los 30 años que doy clase, dije taller con cámara fotográfica. Es taller de fotografía, taller de expresión, taller de desnudo artístico, taller de paisaje, fotografía nocturna, todos los talleres que he dado. Pero no, digo... Taller de cámara reflex digital, taller de cámara analógica con rollito, no, es taller de fotografía. Y acá estamos en lo que llamamos punto de interés y punto de vista. Y acá entramos en un terreno que es muy importante. Esta es una foto sacada en la boca, un artesano ahí en caminito. Difícil de ubicar, tuvimos la suerte de poder encontrarlo, por ahí no tiene la excelsa definición que tendría una cámara fotográfica, pero sirve y mucho para entender de lo que estamos hablando. ¿Por qué yo llamo esto punto de vista y por qué esto yo lo llamo punto de interés? ¿Qué quiero reflejar en esta foto y qué quiero reflejar en esta? A ver, jueguense, ¿Cuál es el punto de interés en esta imagen? Díganlo, escriban en el chat, manden una pregunta por YouTube. Me encantaría ver que me digan qué entienden ustedes por punto de interés. Porque hablo, pero justamente acá viene la clave, porque a partir de mañana después que este señor les haya tirado unos conceptos bien mal regular, van a agarrar su celular. Bueno, mañana jueves viene el sábado. Uy, mira, vamos voy a salir. A ver. Yo tengo un amigo artesano. Yo tengo un amigo, cada vez que los sábados salimos a hacer yoga con Laura, nuestra salida clave de los sábados a la mañana, nosotros nos cruzamos todas las mañanas que vamos a yoga, a la ida y a la vuelta, con un señor que arregla sillas, mesas, etc. Divino, un señor macanudo, le hemos sacado fotografía. Y la verdad que permanentemente cuando lo veo, cuando lo vemos... Me genera esta situación, a ver cómo le sacaría en función de todo el aquelarre de cosas que tiene en su local: colchones, mesas, sillas, retazos, para, 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 este, para poder arreglar las sillas, etc. A ver, cuéntenme. ¿Qué sería ahí para ustedes? Hay una esa? respuesta. Perdón, ahí en el SUMA hay una respuesta. Eh, perdón, eh. ¿eh? Punto de interés sería todo lo que explica y da nombre a ese lugar. Otra que dice interés. Ve el entorno y punto de vista sería más específico pregunta. A ver, bien las para. preguntas. Claro. Para claro. que miro acá las del chat que dice para dice ah interesante el desafío para para vamos bajando uh -huh. punto de interés sería todo lo que explica dame mal lugar perfecto interés ve el entorno y vista sería más específico. La lámpara de hierro y qué objetos querían ser iluminados, el punto de interés. A ver. Y acá en, el, en YouTube también hay algunas respuestas. Eh, dicen que, bueno, que el punto de interés puede ser la persona, el lugar donde está, la luz, la iluminación, su obra, punto de interés, lo que se ve bajo la lámpara. Interesantes Bien. respuestas. ¿eh? Me encanta. Me encanta y vamos a hacer más desafíos a lo largo de, esta, de este taller. Eh, por eso también dejo, dejo la puerta abierta para preguntas posteriores, algunos correos que quieran. Eh, la verdad que, que pueden subir preguntas porque esto es inevitable de conceptos que por ahí nunca los vieron previamente, pero que los ejercitan todo el tiempo, nada más que había que poner nombre y apellido. A ver. Cuando al principio hablaba del nacimiento de mis hijos, uh, momento emocionante pero tenso, me acuerdo, digo, lo, lo cuento para que entiendan a dónde voy con el punto de interés. Uh, me había preparado seis meses antes para el nacimiento de Pablo, como le decía, cumple 25 este fin de semana. Eh, cámara analógica, película de alta sensibilidad. Porque necesitaba captar la poca luz que iba a ver, que yo suponía en la sala de parto. Pedí autorización, hablé con, la, eh, con el médico, eh, con la neonatóloga, que era, es muy amiga mía. Eh, y bueno, pasó lo que pasó. Eh, Nacía Pablo y la médica me dice, uy, me tonto, o bobo, trayendo la frase en la palabra famosa de Messi, te estás olvidando de sacar la foto, y yo agarré la cámara y entré a sacar. Eh, y por ahí, digo, la composición y todo lo que tenía en la cabeza se fue al tacho, pero lo que no se fue al tacho fue el punto de interés. Tengo la foto del momento en que nace Pablo. Como cuatro años Simonea después, tengo la foto del momento en que nace Valen. ¿Cuál es el punto de interés? Pablo y Valentina. No hay otro punto de interés. Lo que rodea es contexto. Puede molestar o no. Quiero que entiendan. Empiecen a recrear en su cabeza las fotos que van sacando. Por ahí algunos son padres, tienen hijos, tienen padres, tienen madres, hermanos, esposa, esposo, amante, lo que se les ocurra. Perro, gato, bicho bolita, como digo. Pero la verdad es que cada uno define el punto de interés. Lo que pasa, y ahí va lo que hiciera letra chica, lo que uno no lee del contrato, es que cuando uno se fija en el punto de interés pierde noción de las cosas que rodean a la fotografía y por ahí eh, voy a usar una palabra poco académica, y disculpen, mi mujer por ahí se horroriza, termina siendo un quilombo la fotografía y disculpen. Eh, porque pasa muchísimo y lo ve uno cuando juzga permanentemente fotografías, salones internacionales y todo. La intención del fotógrafo, que fue excelente, pero se le ve un detalle que hace ruido en la fotografía. A ver, este artista lo conocimos ese día, no lo volvimos a ver, le mandamos las fotos eh, en formato digital. Y obviamente, observen que el, alrededor es una que la arre cosas, hay un montón de cosas. Pero uno puede asociarlas que ese lío de cosas está ligado al personaje. El tipo es un artesano y tiene un montón de cosas. Esto no es, eh, como digo, chiste, se me ocurre ahora la casa de Mita Le Gran, que me imagino estar todo impoluta, blanca, brillante y con mucha luz. No, no, no. Acá tengo lo que tengo porque soy un artesano. Entonces, de todas las preguntas que hicieron, y está muy bueno lo que fueron diciendo, puedo tener distinto, distintos puntos de interés. La lámpara puede ser un punto de interés. El artesano es un punto de interés, claramente. Es esa imagen que está colgando a la izquierda, como es esa, es esa, esa, esa rueda, esa moneda gigante, para hacer una, una moneda con los agujeritos, lo que cuelga abajo. Pero dentro de un rato, y esta foto se va a repetir después, pero para explicar otra cosa, hay una diagonal. Hay una diagonal entre la lámpara y el señor. ¿Cuál es la diagonal? La mirada. El señor está mirando la lámpara y en esa mirada hay un diálogo, si ustedes lo miran, entre lo que ilumina su trabajo y el artesano. Obviamente la foto está armada. ¿Qué quiere decir que está armada? Que este caballero que les está hablando le pidió al artesano que se pusiera de esa manera, que pusiera las manos de esa manera, que no perturbaran que estuvieran relajadas y que él mirara hacia la luz, ¿por qué? Porque necesitaba que con la poca luz que había ahí adentro, que era poquísima, básicamente lo que ilumina es esa lámpara, eh, hubiera, digamos, esa comunicación entre lo que lo ilumina y que ilumina su trabajo y el artesano. Por supuesto, en el medio hay lo que vamos a ver en un rato y que me jode muchísimo, pero no lo podía sacar. ¿Qué es eso que está cortando verticalmente la imagen? Fíjense que hay toda una barra de metal vertical que corta la fotografía por la mitad. ¿Qué me, ¿Qué me estaría diciendo algunos fotógrafos? Ah, bueno, tenés dos fotos en una. Desde la barra para la izquierda tenés la lámpara, de la barra derecha tenés el artesano. Sí, es una manera de decir que puedo tener dos fotos en una. Pero la realidad es que lo que a mí me interesaba sacar es eso. Ahora bien, Supongamos que nos permitiera la vida, este taller u otro, hacer una salida fotográfica. Todos los que estamos acá, hacemos la salida, puedo comunicarme con el artesano, tengo el teléfono, che, mira, el sábado a la tarde voy con, no sé, veo los que están conectados acá, no sé cuánto en YouTube, poner que sean 30 personas, en total 40, vamos a los 40, hacemos fila, pero vamos. ¿Cómo sacaría a cada uno esta imagen? Este es la, por ahí el desafío que tienen que hacer y el desafío que les planteé hace un rato de buscar autores. Les nombré dos: Dorotea Lange, que se quiere Dorotea Lange, y Steve McCurry, que aunque los que iban mal lo van a encontrar porque tuvo una muestra impresionante acá en La Rural. Eh, y empiecen a mirar las fotos. ¿Cuál es el punto de vista del fotógrafo? El punto de interés del fotógrafo. Cuando uno hace ese ejercicio de mirar la foto de otro, aprende muchísimo. Y no solo de grandes fotógrafos. Digo, por ejemplo, estoy viendo conectada a Marcela Aguirre y Macarena Fernández Iglesias. Yo podría decirle, Maca la conozco, a Marcela no, y podría decir, a ver, si las dos están juntas, compartan las fotos que cada una sacó del celular. No, no, no vayamos a ver a Steve McCurry ni a Dorotea Lange, ni a Robert Capa, que sacó esa famosa foto que le mostré al principio, toda arruinada, pero. Esta foto del desembarco en de la playa de Normandía. ¿Qué foto, qué composición hace Macarena? Yo no sé si Macarena está casada, soltera, tiene hijo, no tiene hijo, perro, gato, hermano, no lo sé. Tampoco sé si Marcela Aguirre, que tiene como familia, nombres los que yo estoy viendo en este momento en el chat, además de mi mujer, estén estoy viendo ustedes dos. Entonces, si todos estuviéramos juntos, ese intercambio de ver lo que saca cada uno sería maravilloso porque también aprenderíamos del aficionado, que en realidad no existe la palabra aficionado profesional. Me parece una palabra horrible, porque entonces la fotografía era elitista, absolutamente elitista. Permítame contarles, un, pero por dos minutos nada más, eh, una anécdota. Tuve la fortuna de conocer a la, para mí, fotógrafa más grande de la historia argentina. Eh, eh, digamos, a ver, sería injusto hablar de, de, de grandes fotógrafos, nos voy a meter después, no le voy a meter ahora a esta anécdota, la voy a meter, a, la voy a meter este, al final, no quiero complicarles la vida, solamente decirles que la fotografía más delitista era machista antes, y entonces, uh, que salía del ámbito masculino y las mujeres pudieran tener acceso, primer acceso famoso de de Lange como fotógrafa, en un mundo absolutamente coaptado por hombres y no universal a nivel fotográfico, hizo que hoy esto se universalice y las opiniones no profesionales, sino aficionadas tengan un valor altísimo. ¿Entienden? Eh, por eso es un buen ejercicio intercambiar lo que saca el otro y mirarlo frente a una situación parecida. Un gran ejercicio es decir, a ver, eh, Marcela Aguirre insisto, es quien tengo delante para ver, eh, convoco un grupo de amigas a la casa, todas con celular, chicas, quiero sacar este jarrón. Cada uno va a sacar el jarrón desde su mirada, su perspectiva, y las la foto. Ya. Uy, ¿por qué? Pues, supongamos, Susana sacó esta foto y Cristina sacó esta otra foto. Con Maca podemos hacer lo mismo, llama amigas, amigos, digo, tengo este perro, a ver, ¿cómo saca cada uno al perro? Y cada uno tendría su punto de interés, y ahora abajo. Y su punto de vista Es decir Este es un tipo, es un personaje Que tiene un bar ahí eh, En Álvarez Tomás Que se llama Mamita Bar eh, Es muy conocido Un día pasamos con Laura Yo conocí el bar, no conocí al dueño Y le saqué esta foto con celular Después a la poste su foto de perfil Ni me registra el tipo, se la pasé un día Y la, la levantó Pero justamente le saqué en desnivel. Si se fijan, yo estoy ligeramente por arriba, por arriba de la línea de los ojos. No estoy exactamente en la línea. Entonces esfuerzo. Baja los lentes y me está mirando ligeramente para arriba. Ese es el punto de vista. El punto de interés es él. Es un personaje. Es un personaje. Mucha gente en la colonia artística va a comer a la calle entre jueves y sábado al boliche de él pasa música, muy interesante el lugar. Pero el punto de vista es donde me paro yo para hacer esa fotografía. ¿Entienden lo que les estoy planteando? Acá sí les hablo un segundo a quien quería nombrarle, que es Anne Marie Henrich, la más grande fotógrafa para mí de la historia argentina, de origen alemán, eh, que le puedo hacer dos reportajes, yo coordinaba una revista hace muchos años. Y lo que, lo que ella me decía, y lo decir las palabras textuales de una alemana fina, que no decía malas palabras, pero me dijo esto, y lamentablemente no lo, no lo tengo grabado, pero lo tengo anotado en algún lugar. Ella me decía, cómo me costó meterme en el ámbito de la fotografía, yo lavaba tachos, los tachos con los líquidos químicos que se usaban antes, y era increíble, todos los hombres me tocaban la cola. Esto fue en los 90, en lo personal me impactó muchísimo, porque seguí inmerso en el mundo machista. Mi viejo fue fotógrafo, no mi mamá, que era una gran dibujante, eh, y mi abuelo, a quien no llegué a conocer, era un gran fotógrafo. Pero mira, para atrás y siempre eran tipos. Bueno, no solo se universalizó la fotografía, no solo chicos con capacidades diferentes, unas más hermosas. Épocas vividas en familia, la verdad que me encantaría volver a hacerlo y creo que nos encantaría volver a hacerlo. Eh, los chicos que esperaban el tren blanco rompieron los cánones de la fotografía. Entonces, cuando hablamos de esto, esto es libertad. Por ahí esta foto hace 30 años, ah, esta foto, este tipo eh, barbudo y este, y este artesano, ¿qué me querés mostrar? Acá la, la, la foto es un quilombo, muchas cosas, se confunde, no se confunde nada. El punto de es el, de el punto de vista lo definimos nosotros, y con eso quiero responderle a todas las preguntas, en función de lo que nosotros sentimos. ¿Qué siento cuando estoy viendo a este artesano? ¿Qué siento cuando veo a mi novia, a mi novia, a mis hijos, a mi mujer, a mi marido, al universo? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que siento cuando paseo por la calle y veo gente durmiendo en la calle? ¿Qué es lo que siento? Además de pena o de querer ayudar. ¿Vale fotografiarlo o no? Antes de pasar al otro módulo y por ahí algunas preguntas que quieran hacerme, la mejor fotografía no siempre es la que yo saco con una cámara. Muchas veces la mejor fotografía es la que me guardo adentro. Y vuelvo al tema del nacimiento de mis hijos. Fueron momentos nerviosos, de llanto, de emoción, pero las mejores fotos que, que tenemos de Pablo, de Valentina, de Verónica, son las fotos cotidianas que nos llevamos cuando estamos con ellos. Ya, en mi caso, ya un tipo grande, Laura una mujer grande, nuestros hijos crecen y son los momentos donde nos juntamos a charlar, que nos cuentan sus cosas. Esa vivencia fotográfica, por ahí no la sacamos con celular, nos la quedamos adentro, pero ¿saben qué? Es lo que nos enriquece para luego, si tenemos una instancia fotográfica, sacar algo distinto. ¿Preguntas, chicos? Ahora no, en YouTube tampoco. Bien. A ver, una, les pido solo antes de pasar al próximo módulo. Opinión sincera. Acá Laura se va a reír porque sabe que me gusta hablar y mucho, es así. Eh... ¿Qué les está pareciendo estos dos módulos? Porque no es fácil, a ver, comprimir en un ratito, dos horas es un ratito, chicos, es una película de la que podemos ver en el cine o en Netflix, se va rápido. Y uno intenta meter en un ratito un montón de cosas que tienen que ver con conocimientos que uno tiene, pero también con vivencias a lo largo de muchos años de fotografía, que no necesariamente me hacen mejor fotógrafo, eso se, lo, eso se los aseguro. Pero me interesaría que escriban qué les está pareciendo esta primera hora antes de pasar a los dos módulos que yo creo que son los más lindos e interesantes. Yo tengo solo un comentario que es que demos cinco minutos de break técnico para que la gente pueda levantarse a buscar un vaso de agua y ir al perfecto. baño. Y cosas. Si quieren, mientras dejan sus comentarios, hacemos un corte cortito, cinco minutos nada más, como para reponer energías y volvemos, ¿les parece bien? Dale, Dale perfecto, perfecto. Lau. Yo mientras estoy haciendo la pregunta en YouTube, así las personas que. Que nos están viendo, que tienen unos segundos de destiempo. Eh, también tienen tiempo de contestarnos qué les pareció esta primera hora de taller y si tienen alguna otra pregunta sobre este módulo. Así que, Mucha, pueden muchas ir gracias. Dale. Por favor. Maca, vos das el, el, la, eh, la voz de Aura para continuar, porque yo hice cualquier lío con el horario. <laughs> Ahí está, yo también estaba haciendo lío, estaba entrando a otro lado, así que... A ver. Bueno. Si estamos todos, podemos ir volviendo. Eh, tenemos un par de comentarios en YouTube. Eh, se los compartí a ustedes por, eh, por privado, pero eh, están diciendo que está muy lindo el curso, se nota la emoción del profesor y eso motiva. Eh, siguen hablando del tema del punto de interés, ¿no? Eh, donde se hace foco. Se preguntan también qué significan los ítems comida, macro, panorámica, que aparecen en, en algún Bien, modo de fotografía. Sí, ahora lo, lo respondo. Hola chicos, bueno, acá de nuevo, estoy leyendo porque me compartiste, Maca, la, las preguntas. Bien, a ver, esto, ya que incluso alguien me, me gustó su, su comentario, estoy acá en el chat... Que me dijo Silvina Álvarez, está bueno, me interesa más lo técnico. Bien, es correcto, este, como decía al principio, eh, gran parte de lo que estoy diciendo es técnico. Ahora, técnico específico del celular son estas preguntas que uno puede responder, porque insisto, la característica de los sistemas operativos. Más que el sistema operativo, el app que cada celular tiene tiene distintas funciones. Por ejemplo, ítem comida macro panorámica. ítem comida no todos los sistemas operativos lo tienen. Yo tengo un muy buen celular con buena cámara, pero no tiene el ítem comida. A ver, eh, esto es lo mismo que sucede con las cámaras uh, reflex y compactas, uh, hablo cámara-cámara, no celular, y que tienen... Uh, a ver, que tienen algunas, a ver, que tienen algunas funciones uh, por ahí, no tan profesionales. Una cámara profesional no tiene modo comida, modo deporte, no lo tiene. Tiene las clásicas, modo manual, prioridad apertura, que quiere decir que priorizo la apertura del diafragma en la lente por ahí al final aclaro más, prioridad velocidad, que tiene que ver con una pregunta antes sobre sacar, pero la tenemos que llevar a celular, sacar en objetos en movimiento, program, que es como una especie de automatización y nada más. Ahora, los otros, las otras cuestiones, comida, por ejemplo, macro, ahora lo vamos a ver, panorámica, tienen que ver con, digamos, funciones más, por ahí aficionadas, pero que sirven, comida. Eh, ¿Qué es comida? Es sacar justamente por ahí alguna programación que adapta a el sistema operativo a los efectos de un estándar de programación que ya tiene el, el, digamos, el sistema operativo del celular para sacar en situaciones digamos, típicas de comida, cómo debería estar iluminado. Yo, esto se lo digo de antemano no existen las funciones predeterminadas que sirvan para sacar un tipo específico de fotografía. Por ejemplo, el tema comida, qué sé yo, repostería, que es la más típica, tortas, eh, muffins, scones, etcétera, tiene que ver con la luz, tiene que ver con el módulo que vamos a ver ahora, es decir... Eh, la luz es lo que a mí me define la calidad de lo que voy a fotografiar por supuesto cuando hablo de panorámica que esa sí es una función interesante y que implica sacar panorámica de dos maneras o es un superangular que amplía la imagen la extiende la deforma porque hace que la imagen se vea más ampliada o la que es la foto panorámica que es una función en la cual uno aprieta y arranca pongamos de izquierda a derecha y va moviendo el celular y hay un cursor que se va moviendo hasta que llega al final y lo paro. La foto que se obtiene es una foto alargada, bien alargada, que abarca, puedo hacerla abarcar tranquilamente, 180 grados de imagen y es una foto panorámica. Ojo, alargadita, no tiene el formato tradicional, pero ese es el efecto panorámico. Eh, macro es una función útil, eh, no siempre efectiva en los celulares, en las cámaras fotográficas, lo que vale son las lentes macro y lentes específicas para sacar fotografía macro, fotografía de objetos, de bichitos, etc. La fotografía ma macro lo que permite es una adaptación de la lente o la lente, la, el celular trae una lente macro que me permite acercarnos a una distancia. A ver, depende cada macro, pero por ahí estoy hablando de 3 centímetros, 4 centímetros, que es muy próximo, para sacar, por ejemplo, una abeja que está en el centro de una flor. Por supuesto, si me olvido de sacar la función macro de desactivarla y voy a sacar una foto de la montaña, el paisaje. Hablando a alguien que hablaba que le interesa fotografía de paisaje, no me va a salir en foco. ¿Y por qué no me va a salir en foco? Porque el macro tiene un rango corto de enfoque. Entonces, si quiero sacar la montaña que está a 500 metros, si yo no saco la función macro que tiene el app de mi celular, nunca la voy a poder sacar en foco. Solo puedo sacar foco en, co en cosas que están cerca. No así, no así en las lentes que son macro para cámaras. Las lentes macro permiten sacar a distancia, pero también permiten vencer lo que se llama la distancia focal mínima. ¿Cuál es la distancia focal mínima? Suele ser muy parecida en los celulares y en las, y en las lentes de cámaras reflex semiprofesionales o profesionales. Enfocan aproximadamente de 35-40 centímetros en adelante. Ahora, cuando pongo la función macro, insisto, se reduce muchísimo prácticamente lo que se llama uno a uno, que es prácticamente pego la lente al bichito y ven después esas fotos increíbles que ven los ojos de una mosca ampliado que parece una película de ciencia ficción. Eh, pero insisto, en los celulares esas funciones son muy limitadas. Eh, después estoy viendo, ¿qué significa hiperlazo? A ver, no lo tengo en mi celular. Pero estoy pensando en lo que es el, el adobe de Photoshop y el lazo magnético, si es lo mismo, que es una función que me permite cubrir determinada parte de la imagen y aislarla. Eso me sirve muchísimo para recortar o para editar una parte de la fotografía, se llama lazo. Eso es lo que está en Photoshop. No la tengo, no la tengo estudiada, desconozco, pero me imagino que debe hacer algo parecido a eso. Bien. Veo alguna pregunta más, déjeme un segundito en el chat. Uy, perdón, dejé de este, exponer esto. Déjenme un segundito. Ahí está. Bien, déjeme seguir en el chat. Eh, déjeme ver. Bien, estoy leyendo los comentarios. Bárbaro. Vamos a pasar al otro módulo. La luz como elemento clave en cada situación a fotografiar. Y acá que hablábamos, alguien me decía de lo técnico, chicos con celular, esto es la Biblia, con cualquier cosa, pero esto termina siendo la Biblia. Esta mujer la sacamos en el norte, fue un viaje que hicimos con una pareja amiga hace pocos meses. Esta mujer estaba a pleno sol. Por más que tenga la piel eh, oscura, si una persona está a pleno sol, se me quema la imagen, hasta los anillos se queman. Entonces, para la fotografía, fue necesario pedirle a la señora que se corriera, puede ser que no quisiera, aceptó, una señora grande, y sacamos esa fotografía. Con lo cual, la diferencia que uno obtiene con la luz y guarda en la primera palabra, textura. La textura es, sínt es síntoma de buena luz. Las fotos chatas son aquellas que uno ve en. A ver, voy a diferenciar algo. ¿Cómo vemos fotografía nosotros? En dos dimensiones. La realidad es que vemos nosotros en tres dimensiones. Un árbol, el mejor ejemplo para explicarles, que está detrás de una persona, cuando lo yo lo veo. Es un árbol que está lejos, pero cuando lo veo en la fotografía, el árbol parece que está pegado a la cabeza de la persona y es horrible. Por eso el detalle fundamentalmente de lo que vamos a ver ahora, que es composición. Pero vuelvo al tema luz. Dos centímetros al costado, exagero, dos metros al costado o dos metros para el otro costado, me pueden variar la textura en una imagen. Esto iba a ser pregunta. Pero por un comentario que me hizo Laura pasó a ser tiempo de reflexión. ¿Entendemos realmente el concepto de luz? ¿Por qué cuando veo la foto no coincide con lo que vi? Y esto es clave. Esto lo vamos a ver ahora este, en los, próximos, en los próximos, eh, próximos slides. ¿No ven a veces las fotos azuladas? ¿No las ven muy oscuras? ¿No las ven muy claras? ¿No las ven con alguna dominante rojiza, verdosa? Bien, por eso, ¿qué elijo? ¿Luz de día o luz de noche? Ahora vamos a ver ejemplos. ¿Cuáles son los horarios mejores o peores? Y el uso de luces artificiales. Vamos a ver ejemplos de cada cosa menos de lo último. Flash. Yo tengo flash profesional en las cámaras, etc. Ahora, les digo, lo, lo, lo uso en situaciones extremas. La luz que realmente imprime bien una fotografía. Es la luz de día. El flash es una simulación de luz para mantener un balance de blancos adecuado. Lo vamos a ver en un ratito. Por eso, digo, es tiempo de reflexiones, es frente a una situación fotográfica determinada, ¿dónde, ¿cómo voy a encarar para hacer esa, esa fotografía? Bueno, bien, vean estas dos imágenes. En la misma situación, Sacada en dos momentos distintos. Traté de pararme en el mismo lugar, son horarios distintos. Esta es la pared de una calecita histórica que está a la vuelta de casa. Esto ya era casi al anochecer, muy en sombra, y se produjo el efecto que se llama de cianotismo en la fotografía. Es decir, cuando uno habla de balance de blancos, que antes vimos el concepto cuando habíamos las funciones técnicas, pero ahora vamos a ver específicamente una imagen, una, foto, una impresión de pantalla de mi celular que va a ser muy similar a la de ustedes, para ver dónde corrijo estas cuestiones. Eh, si yo sé que voy a estar en sombra y sé que normalmente me sale este tipo de fotografía y es el horario que yo la puedo sacar, y me voy a adelantar un poquito, déjenme llegar acá. Estos chicos lo tienen. Prácticamente gran parte de los celulares. Este es en modo promio, pero es esto: balance de blancos, que ahora lo vamos a ver bien adentrado acá en esto que va a ser un slide posterior. Esto que viene su lo podemos corregir en el momento de la toma. Esto fue una toma, más adelante en horario, pero si hubiese querido, podría haber hecho. Esta toma, perdón, cuando saqué esta, solamente corrigiendo el balance de blancos. Ahora lo vamos a ver. Esta foto obviamente fue a, a dos o tres días del campeonato. Y fíjense dos características interesantes. La luz que tenemos al fondo a la izquierda es cálida. Y la luz que nos está iluminando el cabildo es fría. Fíjense que el blanco del cabildo es azulado, tiene un tono así, bajando azulado, y la, ba la bandera, incluso el blanco, está tenido azul. Lo que pasa es que la parte de atrás del cabildo mira hacia el oeste, es decir, hacia donde se pone el sol, entonces en el cielo tengo calidez, pero abajo, en la parte en sombras, tengo tonos fríos. Esto se mide en función de lo que llamamos temperatura color. En la parte de atrás tengo baja temperatura color, lo que me da tonos cálidos, y abajo tengo alta temperatura color, que es lo que me da tonos fríos. Ahora lo vamos a ver del el balance blancos en la cámara, en el celular. Esta es una imagen del atardecer, la caída del sol. Esto es mirando hacia, a la izquierda está el Congreso de la Nación. Acá el sol. El tono es cálido, es baja temperatura color, no difiere mucho, quiero que se entienda de esto que ven acá, es decir, de este atardecer, este cielo. Si el cielo tuviese nubes, el cielo y yo lo fotografiara estaría similar a esta situación. Lo que pasa es que acá el cabildo me bloquea la caída del sol y esto es el Congreso y ahí claramente en a, por ángulo el sol todavía no cayó y está... Se está viendo esto. Esta misma escena, si lo hubiese tomado media hora después con el sol caído, estaríamos en una situación parecida a esta o en algún momento por ahí cercana a esta. Esta es una foto tomada a la vuelta de casa, atardecer, nublado, día lluvioso, donde tengo un sinnúmero de luces. Tengo luces cálidas acá adentro, tengo luces frías, las luces frías son las que por ahí son azuladas, violetas. Y este, y este, digamos, aquel arre de luces, me genera un determinado equilibrio que más o menos hace una foto aceptable, donde tengo situaciones cálidas o un exceso de verde, en este caso que por ahí tiende a ser un tono más frío. Estas son situaciones que, el, a ver, el celular equilibra, digamos... Eh, el, cómo está programado y lo que hace un celular por arriba de una cámara fotográfica, cuanto más profesional, menos, menos computadora me equilibra, en cambio un celular tiene, si quiere, mucho sistema operativo, cosa que no tiene por ahí tanto una cámara reflex, hace que por ahí se logren más equilibrios con un celular que con una cámara profesional, no más calidad y no más definición. Esto que ven acá voy a avanzar, ahora vamos a hablar, vamos a pararnos un ratito en las preguntas, pero quiero mostrarles esto. ¿Se acuerdan la luz de Tuxteno? La vieja lamparita de 25 watts que ya no existen, cambiaron todos los protocolos, 50 watts, bueno, me daba tonos cálidos. Si uno sacaba a la abuela tejiendo en la sillita iluminada por luz de Tuxteno, la foto tenía tonos cálidos. Un tubo fluorescente que está tirando más al verdoso azul empieza a levantar la temperatura color. El sol, la situación en sol y más aún les diría el mediodía, es la situación donde mejor se definen los colores porque es la situación de temperatura color ideal. Olvídense los números, se llaman grados Kelvin. Saquémoslo de la cabeza, no es el objetivo. Pero el ideal es 5.500, ahora sí no en grados Kelvin. ¿Cuál es la única luz que me da el equilibrio? El flash. Mira, pero Claudio, vos hace cinco minutos dijiste el flash no lo usas. No lo uso porque es una luz, es un flashazo, un disparo estático, pero algunas veces sirve para equilibrar. A ver, si estoy en un cumpleaños, chicos, hay un casamiento, estoy en un salón donde las luces me desequilibra la única manera en que el novio y la novia, la familia, las mesas, los invitados se vean bien es disparando con flash. No existe un solo fotógrafo social que dispare sin flash. Ni siquiera en exteriores, ¿por qué? Porque la foto se tiene que ver bien, es un tipo de fotografía. Los reporteros gráficos también sacan en general con flash porque necesitan que esté bien definida la fotografía, no puede estar desequilibrio entre sombras y luces. Son los nichos donde se usa flash. En la mayoría de los casos, los fotógrafos no usamos flash. Dorotea Lange, la que le mostré antes, de Curry no usan flash. Fotógrafos consagrados en la historia. Y esto es lo que ven ustedes en su celular. Cuando entran y salen del automático, tienen esto, luz día, tusteno, sombra, fluorescente, nublado, flash. Si yo quiero evitar, chicos, esto... Y quiero llegar a esto, tengo que ir en mi celular a la función sombra. Entonces, ¿qué razona? ¿Qué está pensando el celular? Es una forma de decir: Ah, este chabón lo que quiere es sacar una foto que esté en sombra y que no se vea que está la sombra y salga el tono a su lado. Entonces, lo que voy a ver en vez de esto, si yo puse esa función, es esto. Y así sucesivamente, en función de la luz como yo la vea, pongo para que me equilibre. Ahora, la función nublado, ¿qué es lo que hace? La voy a hablar, digo, muchos sacan en función nublado a nivel fotográfico. ¿Por qué? Porque me da un tono cálido. ¿Qué razona la cámara? A ah, este señor lo que necesita es sacar tonos cálidos. Porque si está nublado, ¿qué es lo que pasa, chicos? Esto pasa si está nublado. Esto. Acá está en sombra, pero cuando está nublado. Más en sombra todavía los tonos, se me cianotizan, se me ponen azules. Entonces, esto me equilibra, pero esto me levanta todavía más, me baja más, perdón, la temperatura color y me lo lleva más a tonos cálidos. Es un juego, es un juego que necesito hacer a los efectos de equilibrar. Por supuesto, si lo dejo en automático, teóricamente debería leerlo bien, pero acá estaba en automático. Y no lo leyó bien. Entonces, para leerlo bien, tengo que decirle al celular, che, flaco, estoy sacando en sombra, la foto me está saliendo cianótica. Entonces, la equilibrio con el modo sombras, me baja la temperatura color y en vez de dejármelo en los azules, me lo deja más en los tonos cálidos. Y acá vamos a las preguntas. ¿Conocían ustedes esto que les estoy explicando del balance de blancos, de sí, no, si lo conocían, la habían escuchado alguna vez, alguna vez se metieron en el sistema operativo y lo pudieron corregir? Cuéntenme. Y mientras escriben o preguntan o se animan a hablar, yo les cuento que a mí en lo personal me gusta mucho como las fotos que salen en la cama de los colores cálidos. Entonces, aunque haya sol, aunque haya un día luminoso, yo saco en modo nublado y eso hace que todas mis fotos tengan como un poquitito de gama tirando a los naranjas, pero lo hago a propósito porque me gusta esa impronta para mis fotografías, me gusta que tengan ese, ese tono cálido. ¿Está bien? Entonces, la idea es que uno puede jugar con eso para que la foto refleje lo que uno quiere reflejar. Ahí hay un montón de comentarios y, y demás. Y en, en YouTube también están diciendo que no conocían estas funciones. Eh, acá en el chat de Zoom están diciendo que tampoco, eh, que es muy interesante, que les sirve mucho. Eh, yo personalmente tampoco conocía muchas de estas funciones, aunque estoy intercalando entre el YouTube y la cámara del otro celular para encontrar estas funciones. La verdad que es otro mundo. ¿eh? Hay gente que no encuentra las funciones, pero por ahí también podemos armar un pequeño eh, otro power o algunas imágenes para poder mandarles por mail a todos los que están inscritos. Y los que no, nos pueden escribir a nosotros para eh, tener sus mails y les mostramos una captura de pantalla donde están estas funciones por ahí, ¿no? Sí, hago, pero... sí tal cual. Eh, les quiero hacer el siguiente desafío. Eh, tal cual lo que estaba explicando recién Macarena, eh, si ustedes ponen su correo, que por ahí es piola, y por ahí da para, me estoy jugando, eh, arriesgando a decirlo, dentro de poco hacer alguna reunioncita de una hora, no tendría problema eh, con todos los que están, y hacerla más técnica desde esto, porque obviamente como cada uno tiene su celular, insisto, los sistemas operativos no garantizan que una marca de celular tenga las mismas funciones porque depende del app que está. Y además uno se mete en, en Google Play y encuentra apps a lo loco para cámaras y se van instalando y las funciones van siendo totalmente distintas según lo que cada creador del app desarrolla. Entonces, por ahí estaría bueno, ya que si sí entramos en marca de celular, que puedan dejar todos sus correos eh, y qué celular tienen. ¿Qué marca de celular y modelo? Y en función de eso, les puedo hacer incluso una respuesta personalizada para cada uno encontrar. Porque esto es lo que pasa, es un poco lo que yo decía con las salidas que uno hace en talleres por ahí presenciales. Se pone al lado la persona, che, mostrame tu. Ah, esta función. Y lo vemos in situ. Acá, lamentablemente, digo, yo, a ver, podría transmitir, mostrar mi celular y mostrar la función y mostrar todo, pero no les sirve porque es el celular específico mío. Por eso estaría Piola hacer una especie de contacto posterior con los correos electrónicos y dar respuesta y armar específicamente por ahí con un par de modelos, ahí sí, de celular que tengan, y armar un tutorial de búsqueda de dónde estanca una de esas funciones y ningún tipo de problema. Lau, perdón, te interrumpí. No, no, lo que iba a decir es que aquellos que no, digamos que hay dos cosas. Uno, uno puede, sabiendo que la función existe, la pueden googlear y en muchos casos van a encontrar cómo llegar en su modelo a la función. Y si no, escribirle vía Macarena con el mail y qué modelo de celular tienen, y los ayudamos a buscarlo y decirles dónde está. Vamos Ahí. a hacer dos cosas. Eh, yo escribí por YouTube. Los que están acá en Zoom eh, están todos anotados, evidentemente, pero por YouTube escribí el mail de talleres, es talleres.org.ar. Nos pueden escribir por ahí los que no les llegó ningún mail. A los que sí, les vamos a mandar un mail con estas instrucciones para que nos manden sus modelos de celulares y eh, poder contestarles de manera más personalizada. Y les pido un favor más. Cada uno... Con, con el correo, manden al correo que recién dijo Macarena una foto. Si tienen problemas para mandar una foto por correo, les podemos explicar y todo. Eh, pero sería lindo que algunos manden alguna foto y les podemos hacer la devolución de esa foto. A ver, porque los ejemplos que estuvimos dando, luz fría, luz cálida, etc., yo les aseguro chicos, a todos esto les pasó. El que me diga que no tiene una foto, que nunca tuvo una foto cianótica, voy y lo invito a cenar. Ya, digo, es, es imposible porque son condiciones lumínicas que tienen que ver con un valor intrínseco de la luz, que es el color de la luz, la temperatura color de la luz. Por lo tanto, es inevitable que algo salga cianótico, como era inevitable que la abuelita que estaba tejiendo al lado de la lamparita de 25 watts transparente, no las perladas, la transparente, la luz fuera cálida y estuviera en un tono claramente anaranjado amarillento, porque no había manera, por más que tuviera una cámara de 3.000 mil dólares de valor, entonces por ahí hacer algún ejercicio con alguna que otra fotografía y mostrarles qué pasó y por ahí pensar cómo se puede corregir, por ahí se puede instalar un, algún aplicativo gratuito simple en el celular que permite ayudar a hacer una corrección, nada. Son títulos que tiro para ir pensando en hacer algo por ahí un crecimiento en algo respecto de la fotografía. Claramente lo que vi en los chats es que nadie tenía idea del balance de blancos este, o lo conocía y no sabía cómo usarlo. Esto es clave en la fotografía. Y por lo que ven acá, insisto, fue juntar... Esto es viejo, a ver, no es viejo, pero esto es lo que, lo que hablábamos antes. Pero esto no se muestra en, en, los, cel, en los celulares ahora. Cuando era época analógica, este, este, este rango tonal lo veíamos todo el tiempo. Yo me llevaba en las salidas al botánico, a la facultad de Derecho, todo, una tablita con esto. Digo, che, seguro cuando sacas esta foto y la revelás, mira lo que estamos hablando, revela el rollito, te vas a encontrar con esto, acordate, y cuando lo veíamos. Era eso, salvo que sacáramos en fotografía blanco y negro, que es otro universo del cual hoy no vamos a hablar, pero que es absolutamente interesante y que también es interesante en fotografía con celular. Bien, fíjense, fíjense, vuelvo a repetir la foto del artesano, pero corregida. Esto es como da, lo cual da un tono cálido. Porque esto es una temperatura color baja. Vuelvo a decir, esto está en este rango, acá. Y en esta, lo que hice fue correr, sacar, digamos, poner la función que me equilibre y me lleve la fotografía a un tono más equilibrado, un poquito más frío. Ven, ponerlo acá, es decir, sacarlo de acá y ponerlo acá. Bien. Si yo les pregunto, a mí me gusta más esta que esta. Esta desnaturalizo la luz real amarilla que yo estaba viendo, que estábamos viendo, estaba Laura, ¿me acuerdo? y una pareja amiga. Por lo tanto, no siempre el equilibrio que uno hace para corregir da mejores resultados. Por eso acá hay mucha práctica en la fotografía. En eso es como una guitarra, chicos. Hay que sacar fotos, mirarlas, que alguien se las opine investigar, mirar, mirar fotos de otros, porque finalmente, si a uno le gusta la fotografía, eh, el ejercicio ayuda muchísimo. Bien, esta parte, como digo, me encanta, me encanta todo, pero esta particularmente, que es el cierre y es composición fotográfica. Voy a, digamos, Tenía preparado en otro slide hacer lo que ahora voy a hacer. No voy a hacer, lo hice en chiste antes que me recordaron, lo tengo muy presente, que es el tema del pixel. Rápidamente van a ser cinco minutos y para lo cual me voy a trasladar rápidamente hacia el final. No era como lo tenía previsto armar, pero estos son como la Yapa. ¿Vieron cuando antes uno iba al almacén y el almacenero en otras épocas, ¿eh? uno iba con la mamá? Y te regalaba una galletita al nene. Un, bueno, esto es más o menos lo mismo. Nosotros tenemos celulares. Los celulares graban la información en un sensor. Para los memoriosos, ¿se acuerdan? He visto por alguna imagen, alguno que se tiene que acordar, las cámaras de 110, ¿se acuerdan esas cámaras? alargaditas que uno llevaba a los cumpleaños. Les estoy hablando 30 años para atrás, ¿eh? los jóvenes olvídense, las habrán visto de un papá, abuelo o museo. Eran cámaras que venían con un rollo, un cartuchito, con, eh, tenía negativos ese cartuchito y cada negativo era 13 por 17 milímetros. Yo tuve La una cámara... Perdón, ¿Quién habló quién habló? Yo, yo Maca. Ah, Maca, Yo tengo vos... una de esas cámaras. ¿eh? Y bueno, tengo 30, así que. Bueno, pero una conoce. niña acá, pero bueno. Pero ahí ven, ¿se acuerdan que antes nosotros mandábamos a copiar fotos? Yo, yo, yo me acordaba que no, no sé cuándo fue la última vez que en esta casa mandamos a imprimir una foto, ya ni me acuerdo. Eh, siglos. Bueno, hoy todas las tenemos en, en, en la computadora, en discos, en la nube esto es un tema importante, que es donde guardo la foto, porque se me rompe el celular, pierdo el celular, me roban el celular, y tenía 1.500 fotos. Y si no hice un backup de eso, lo bajé al, a la computadora, a un disco externo o a la nube, tengo un problema. Por ahí, cuando vengan los mails, voy a hacer un comentario sobre lo que es eh, preservar la información fotográfica. Eh, cuando uno sacaba en este formatito, las cámaras de 110, el máximo de ampliación que permitía, 9x13, uno llevaba a la cámara, el, el, el cartuchito ese, y el máximo que soportaba para que la imagen no perdiera definición era 9x13 centímetros. ¿Se acuerdan? Los formatos eran 9x13, 10 x 15, 13 x 18, 18 x 24, 20 x 30, 30 x 40, 40 x 50, aproximadamente eran los formatos. Pero hoy no hablamos de rollitos, hablamos de sensores. En vez de tener un rollo, tengo un sensor que graba la imagen. Este celular, que es un celular de la hostia, que no está muy distribuido en el mundo porque pues, Huawei es chino y tuvo una historia que Estados Unidos frena las importaciones chinas por temas de espionaje, espionaje, etc. Entonces no llega como los Samsung o los Xiaomi, pero son celulares con lentes leica. La mejor lente del mundo. El tamaño del sensor es 7,6 por 5,7 milímetros. Vuelvo acá. El, para, pongamos números redondos. Esto es la mitad de esto. Es decir, que los sensores donde se graba la imagen, chicos, son la mitad de esto. Como mucho. Fíjense que acá estoy viendo eh, un iPhone 11. Que Pro que es un móvil en celular Tiene un sensor más chico Es decir que todavía estoy hablando De un sensor que está cayendo por acá En esto estoy grabando La imagen En eso se graban los pixeles Para no hacerse las largas Les hago la siguiente, el siguiente Comentario eh, En un Fiat 600 O en un Smart para hablar de autos chiquititos, más nuevos, el Smart, pero vayamos al Fiat 600, que está en el imaginario de todo el mundo. ¿Puedo meter 30 personas en el Fiat 600? No. No, no puedo meter. Lo puedo meter en un colectivo. Eh, en, un, en una caja de fósforos ranchera, la típica caja de fósforos roja que está de 400 fósforos, ¿Puedo meter 1600 fósforos? No, tengo que hacerlos, recortarlos casi hasta el borde de, de la parte que se prende. ¿Con lo cual me sirve el, el fosforito? No. Con esto quiero explicarles, y más con el tema de los pixeles, que se mete mucha información en un espacio muy chiquitito. Con esto quiero decirles que si yo quisiera ampliar... La imagen cualquiera que tengo de un celular a un nivel de lo que uno podía decir incluso 9 por 13 no lo podría hacer. O 10 por 15, para ser más preciso. No, porque se me desfigura la imagen. Hoy por hoy los sensores lo que permiten esencialmente, sí descargar la foto, la veo linda, pero no más allá de una red social, no más allá de Instagram, Facebook, pasarla por WhatsApp. Porque, por más que tenga peso la imagen, porque yo oh, tengo un celular con sensores de 200 megapíxeles, un absurdo. ¿Ven esto que estoy marcando acá? Este es el tamaño de un negativo típico de foto, pero también es el tamaño de, una, de los sensores full frame, los sensores de las cámaras Reflex profesionales: 24 por 36 milímetros. Una más conocida del mercado, voy a, decir, voy a decir marca, es la Canon EOS 6D. La tiene mi mejor amigo Javier. ¿Sabe de cuántos megapíxeles es esa, el sensor? 20,2. Pero tiene un sensor de 24 por 36 milímetros. ¿Cómo puede ser que un sensor de la mitad o menos que esto tenga 200 megapíxeles? Estoy metiendo... Muchísimos megapíxeles, chiquititos, 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 muy chiquititos, los comprimos, los comprimos, los comprimos en un espacio chico. Es como decir, puedo meter, vuelvo a decir, 30 personas significa 600, no. Pero puedo meter los, sí, déjeme hacer una cosa, en imagen medio tétrica, pero se me ocurre y máteme después. Puedo meter manos de las personas, no puedo meter los cuerpos completos. Entonces, tengo una limitante física hoy por hoy que cada vez va a ir supliéndose porque cada vez los sensores van aumentando de tamaño. Porque un sensor 24 por 36 entra en un, en un celular típico. El tema que hoy por hoy los desarrollos y la, la cantidad de cosas que tiene un celular están impidiendo. Dentro de unos años van a tener sensores grandes y eso va a permitir ampliar mucho más la imagen. Hoy estamos limitados. A ver, hermosas imágenes, pero básicamente una pantalla de compu, una pantalla de celular o una red social. Esto se los quería decir simplemente para contarles un tema técnico que es clave. Y vamos a la parte final, que es la parte de composición fotográfica. Y hay una serie de reglas que tienen que ver, que son universales y que hacen a la estética. La regla de los tercios. Fíjense que todos los celulares tienen la, casi toda la función cuadrícula. Es decir, ustedes pueden activarla y en la pantalla van a ver esto. Y estas, dos, estas cuatro intersecciones es lo que se llama en fotografía los puntos áureos y son los puntos de interés donde uno debería estar colocando los objetos o sujetos que yo quiero sacar. No clavarlos en el medio, porque si yo clavo este cóndor en el medio, o clavo el cóndor y la luna en el medio, tengo espacio ocioso. En cambio, si lo coloco en un tercio, todo se dirige hacia, las líneas se dirigen hacia, no me sobra fotografía, porque tengo un camino implícito que me lleva hacia el sujeto, objeto que quiero estar sacando. Esto como concepto general. Prueben activar la cuadrícula. Y si no, va a ser una respuesta en el correo que mande con las cuestiones técnicas, pero en general todos los celulares tienen la función de activación de cuadrícula. Diagonales, vuelvo a la foto de portada. Esta es una diagonal que me lleva al señor que está mirando su celular. ¿Ven el caminito implícito? Me lleva. Si al señor lo tengo acá, donde está donde dice, probalo gratis, me sobra todo el resto de la fotografía. En cambio, si lo tengo acá... La línea implícita, no tan implícita, pero me lleva a la diagonal al Señor, que pasa a ser mi punto de interés y mi punto de vista en esta diagonal. Acá también, una foto sacada en tribunales, las líneas estas me van llevando a los sujetos. Acá tengo muchas líneas también que el cielo me ayuda a componer, pero cada línea tiene un sentido, una diagonal que me lleva a algún lugar. Si acá tuviera, no sé, un monumento acá atrás, esta línea me llevaría al monumento. Esta línea, por ahí, lo que viene en ese momento es esto: llevarme estas líneas hacia los sujetos que están caminando. Sencillez. Esta foto fue un viaje que hicimos hace muy poquito con, con Lau y tiene que ver con esto de nada, reflejar un momento y que no haya nada que me entorpezca. Este, este, este momento, si esta columna, chicos, la tuviese acá y el gato va para acá, pero esta columna la tengo acá, donde arranca la fotografía, sería un objeto que me estorba. Estoy esperando que alguien me pregunte: ¿por qué? ¿Por qué te estorbaría la columna a la izquierda? ¿Por qué hay algo que tiene que ver, que no viene de la fotografía, viene del arte, y que tiene que ver con que hay una mirada. De izquierda a derecha la imagen. El cerebro está preparado para arrancar la lectura de cualquier imagen, y esto lo saben los directores de cine, todo, por eso miren muchísimo hacia dónde van las escenas principales, dónde están los objetos, por eso también hay directores de fotografía. La foto es de izquierda a derecha, entonces fíjense que arranco con el gato, llego acá, y esto me detiene, pero dos tercios de la fotografía los tengo dedicados al gato. Y esto es sencillez. No hay nada más que me moleste en la mirada de esta escena. Movimiento. Acá hay dos fotos y una no va a contradecir la otra, que es esta y es esta. El mayor espacio en una fotografía tiene que ir... Digamos, a ver, para explicarlo con el ejemplo, acá tengo una jugadora, acá tengo otra. Esta es la que lleva la pelota, un partido de hockey sobre césped, y claramente se está dirigiendo para allá, para la derecha o en diagonal. Hay más espacio de, hacia donde se dirige la jugadora que de la espalda hacia atrás. ¿Ven? Hacia acá hay menos espacio, hacia acá está todo el espacio. Si esta jugadora estuviese acá, la foto estaría mal compositivamente, porque porque no tendría la dirección hacia dónde va. Es una novedad, chicos. Yo sé que va para la derecha, pero fotográficamente, compositivamente, es necesario tener ese espacio. En la foto que tengo arriba, no contradigo, porque efectivamente esta jugadora está yendo para la derecha, está en un rincón pero está mirando hacia la izquierda, está mirando, está siguiendo la jugada, de dónde le va a venir la, la pelotita. Entonces, es una reversión, digamos, una versión de la foto anterior, pero desde otra perspectiva. La jugadora se desplazó y está mirando la jugada como viene. Entonces, esto también es una forma de movimiento y de composición. Alguien preguntó antes... Fotografía en movimiento, tiene que ver con esto. Y la fotografía en movimiento, tengo dos alternativas para sacarla. O con baja velocidad, que acá en estos casos tendría que ir a funciones manuales, o, o por ahí en días más nublados, donde la velocidad de disparo baja, cuando tenemos este recorrido, la jugadora, está, la jugadora estaría más en movimiento. No quiero complicarlos técnicamente ahora pero tiene que ver la con audio, esto... Es... Que te repita, ¿Querés que te repita la pregunta que la acabo de encontrar? Dale, repetímela. hablaba de la composición. ¿Cuál es la mejor composición en el modo Pro para sacar fotos en movimiento? Esa había Bien. sido la pregunta del, del Bien. módulo... Bien, si, si vas al modo Pro, perdón, y déjame, voy a subir rápidamente, rápidamente, me voy, voy, voy para arriba. Déjame ver, vuelvo, 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 hasta que encuentre acá. Velocidad. Es decir, si yo puedo, acá está, speed, velocidad. Yo acá puedo apretar, obviamente estoy frente a una imagen fija, y puedo variar la velocidad. Al variar la velocidad y bajarla la velocidad, lo que va a hacer... es que esta jugadora tenga movimiento, no esté congelada. El problema es que en fotografía existen dos variables que van conjuntas y para explicarlas técnicamente, por ahí es otra charla que tiene que ver la relación de afragma-velocidad, que son los dos elementos que hacen entrar luz, en este caso al sensor del celular, y me permiten tener la fotografía más exacta. Pero por ahí, manualmente, en modo pro, bajando esa velocidad, generaría, aunque sea un punto de velocidad, que esta jugadora esté desplazada. Y yo esté viendo el movimiento, movimiento real, chicos. Esto es un fotograma congelado. Pero si yo bajara esa velocidad, lo que haría es ver a esta jugadora desplazada hacia la derecha y me da todavía más movimiento. Ahora, en fotografía deportiva, normalmente se congelan las imágenes. Fíjense todas las fotos que ven del Mundial, para tomar lo más cercano que tenemos, no son fotos en movimiento, son fotos congeladas, porque el congelar genera justamente esa plasticidad donde veo el cuerpo. Todas las fotos, a ver, del tercer gol de Argentina con Croacia en las semifinales, esa gran jugada de Messi, donde... Burla a un gran marcador que tenía una máscara porque tenía un tema de fractura en la nariz. He visto fotos fijas y era impresionante los movimientos de Messi. Si uno los viera con velocidades más bajas se perdería y lo único que uno vería es como un fantasma moviéndose en la escena. Por eso es un tema muy particular. Con las cámaras profesionales, no con los celulares, se capta más fácil ese tipo de jugada movida. Contraste. El fondo oscuro hace que el frente resalte. Esto es contraste. Separación tonal, diferencia. A mí porque me apasiona el blanco y negro. Lo que hago es blanco y negro. Eh, hago la fotografía a color, después la trasvaso a blanco y negro. Pero si esto fuese color, sería exactamente lo mismo. Y esto es una foto color, El colibrí este es verde. Me acuerdo porque hice la foto mientras tatuaban a esta chica. El fondo era oscuro oscuro, porque había solo una luz de lámpara iluminando. Y una cosa importante, el fondo yo lo veía con textura, sin embargo la foto, el fondo sale negro. ¿Por qué? Porque el ojo capta una gama tonal mucho más amplia que lo que capta un sensor de una cámara fotográfica, sin ningún lugar a dudas. Perdón, interrumpo un segundito solo para avisar que estamos en hora, así que si sí. les parece bien, cinco minutitos para poder terminar. Con los slides y después el que quiere se queda con algunas preguntas, pero los que asumimos el compromiso de terminar en hora como para quienes no disponen de más tiempo. Fantástico. Igual estamos muy cerca de terminar. Balance rápidamente, otra foto, esto de los festejos. Esto fue el día que la selección este, llegó, eh, que no pudo, pasó por, con helicópteros, y el balance implica, cuando vi una escena, que, que tenga movimiento, es decir, que nada me detenga, aunque haya un muchacho con la 10 de Messi, con la bandera, no me, no me impide la circulación. Más allá que la bandera también, el movimiento hacia la derecha me permite seguir, nada me detiene. Esto es una composición clásica donde la figura del medio no me corta la imagen, sino que es el símbolo que me representa toda la fotografía por eso no está en un ángulo, sino que está frontal. Y cerramos con la última, creo que es la última, que es enmarcar. Si no existiera este, este balconcito, me impactaría el rostro de los chicos, especialmente el que está a la izquierda, pero el enmarcado me hace más dramática la imagen, me hace focalizarme mucho más en esos ojazos que tiene. El enmarcado no es solo un enmarcado por barrotes. El enmarcado puede ser lo que rodea la imagen, el desenfoque del fondo. Yo tengo esta imagen sin los barrotes, pero el fondo está muy desenfocado. ¿Y cómo logro desenfoque el fondo? Cuanto más me aproximo al sujeto, más el segundo plano se desenfoca. Esto es un tema óptico de distancia focal. También logro enmarcar la imagen porque me focalizo en lo que quiero. El enmarcado es eso, darle importancia a lo que yo quiero fotografiar. Nada, rápidamente unos tips finales que tienen que ver con proteger la lente, es decir, la lente de los celulares en general está expuesta, hay que evitar los golpes, pero además limpiarla, porque las huellas digitales lo que hacen es que la foto esté borrosa, uno se olvida, agarren lo que, con lo que limpian los lentes, no papel higiénico, por ahí los papeles carilina. Que uno compra en la calle, los paquetitos esos, y con eso se puede limpiar tranquilamente la lente. Ponme la, la, la misma escena, ya lo charlamos, con diferentes puntos de vista, diferentes entradas de luz. Tengan presentes estas reglas. Eh, y como, di, como les dije hace un ratito, el mejor camino es salir a hacer fotografía. Poder tener mejor instrumento, esto es en paralelo con la guitarra que yo les decía, pero si no practico. No puedo poner en práctica lo que aprendí. Final de la presentación. Preguntas, chicos. Bueno, para empezar, maravilloso. Eh, la verdad que me encantó. Estuviste con mucha atención eh, del público. Eh, la gente de YouTube hizo muchos comentarios positivos. Van a mandar la foto. Ya tenemos una foto enviada. Eh, con el modelo de celular, así que te voy a ir mandando a, me, a medida que vayan pasando. Eh, seguimos esperando preguntas, todavía no preguntaron nada por YouTube. Si quieren preguntar por Zoom, se pueden abrir micrófono también para preguntar. Había okay, que. Yeah. Sí. Había quedado una pregunta de Zoom acá del tema cuando estaban con el balance de blancos y demás. Una de las personas preguntaba un consejo para tomar fotos de paisajes cuando el sol está en el oriente. De acá la estoy leyendo. Bien. Eh, a ver, lo que siempre uno dice cuando está en la situación, la foto siempre hay que sacarla. Eh, obviamente la mejor situación para, para orientarnos, cuál es la mejor foto de paisaje. Nunca con el sol de frente, quiero hacerlo más en explícito eh, y plantearte cuatro escenas más allá de, de tu pregunta. Eh, si tengo el sol de frente, el sol tiene que estar muy bajo, casi metiéndose en el horizonte, porque el sol es el peor elemento, especialmente con fotografía con celular. Todo lo que es fotografía digital, no analógica, el exceso de luz me quema la imagen, por lo tanto, soné. Si lo tengo detrás el sol es la mejor situación. Estoy, estoy en el norte, estoy en el Cerro de los Siete Colores, eh, vendido publicitariamente porque tengo pila de cana montañosa mejor que esa. Pero pongamos el Cerro de los Siete Colores. Si el sol le está pegando de, de frente y lo tengo detrás mío es la mejor escena que puedo sacar porque es la que me levanta los colores. A medida que se va Poniendo cenital el sol empiezo a perder definición. Si bien tengo la mejor luz para sacar algunas cuestiones, la luz a medida que sube me achata la imagen y después cuando va cayendo es la peor que tengo porque en realidad hasta que no se mete detrás o está muy border que sí esa es linda la que está muy border ahí todavía tengo texturas pero tengo texturas a contraluz ya perdí la textura de la montaña lo que gano o de la sierra lo que gano es ver el atardecer lindo pero no la textura del objeto que estoy sacando. Así que a nivel de, de luz, de orientación, digo, lo mejor es si estoy con la salida del sol que sale es este, yo de espaldas y estar tomando lo que yo quiero sacar es lo mejor. Ahora, si volvemos a la foto y me voy un segundito para atrás, que es esta, que es esta, esta, esta la luz está... Cayendo al oeste. Y en este caso, justamente, es una luz rasante y texturante. Todas las luces bajas, hablo del sol, ya sea cuando sale en el, en el este o cuando se pone en el oeste, cuanto más baja es la luz, más textura tengo y más rasante. A medida que el Sol tiende a ser más cenital, ya estamos hablando de ángulos por ahí de a partir de los 50 o 60 grados. Desde, desde la salida en el este, los 90 grados ya me complica, y empieza a bajar, pongámosle 120, 130, y ya cuando llego, si quieren, desde el este a los 180 grados, lo mejor, insisto, son las caídas. ¿Alguna otra pregunta? Hay una pregunta acá muy escueta, yo la voy a decir tal cual está. Damos la oportunidad también a que se reformule, por ahí a preguntar específicamente qué se quiere saber sobre esto, pero preguntan cómo es el tema de las fotos de las redes sociales, que por ahí son las que más usamos, ¿no? Bien, a ver, eh, los tamaños, a ver, lo que, nos, lo que nos pasa a los fotógrafos, y básicamente hablando de Instagram. Una cosa es subir una imagen a la historia y otra cosa es subirla al feed, es decir, la que permanece cuando abro el Instagram de alguien y veo su fotografía. La historia es algo que dura 24 horas, pero los formatos no son iguales. La historia permite prácticamente el formato más grande en tamaño que yo pueda llegar a sacar. Déjenme ir al vuelo para mostrarles algo. Uh, acá. Uh, acá. Esta foto que ven acá está sacada en el, forma, en el formato full. Cuando vimos la foto de Messi y la pared, en un momento nos mostré la full que es la masa paisada. Esta es enorme esta fotografía, es decir, abarca mucho las vías y mucho el cielo. Si la subo a la historia de Instagram, prácticamente me toma todo el formato. Pero si la tengo que subir para que sea permanente, lo que se llama el fit, la tengo que recortar forzosamente porque no tiene espacio. Ahora, eso es una cuestión. En las redes sociales, la foto no tiene que tener ni siquiera mucho peso ni muchos megapíxeles, porque justamente es una imagen para las redes. Facebook, Instagram, por la experiencia, no necesito subir fotos pesadas. Por ejemplo, si subo una foto muy pesada de la cámara, tarda en subir y no tiene sentido. No tiene sentido, porque además Facebook, por ejemplo, Instagram las reducen en peso. Entonces la foto no tiene peso después cuando ya está subida a una red social o al estado de WhatsApp, chicos. Ustedes suben una foto al estado de WhatsApp de ustedes, ¿eh? amplíenla con los deditos y pierde definición. Y ustedes la veces, pero pucha, si yo la tengo acá y la veo, veo el fondo. Mi, ya en mi estado de WhatsApp ya la foto no la voy a tener, pero ayer viniendo del trabajo había un artista bailando en la línea de, de subte y la saqué, la pasé a blanco y negro, muy linda foto. Ahora hice el ejercicio porque sabía que de esto iba a preguntarse, la amplié y el fondo del otro vagón estaba totalmente desintegrado. Amplias la foto que tenés en la cámara y está bárbaro. Por eso digo, la, la, el, una, el peso mucho no importa porque pierdo definición y el tamaño tiene que ver donde le esté subiendo. Perfecto, Claudio. Bueno, me parece que se entendió bastante. Eh y que contestaste la pregunta. Así que me parece que no hay más preguntas eh, ni en Zoom ni en YouTube, así que si quieren, damos por finalizado por hoy. Esperamos que nos manden sus fotos y sus modelos de celulares para hacer esta devolución. Eh, los invitamos cuando hagamos una segunda parte. Y bueno, no sé si Claudio quiere cerrar eh, diciendo algo, Laura. Bueno. Eh... Lau, si querés este, decir algo, yo cierro. No, solo, solo agradecer la oportunidad de, de compartir este espacio. Este, nada, siempre es lindo poder compartir este tipo de momentos, solo eso. La verdad que sí, digo, lo dijo recién Laura. Eh, es maravilloso. Tomando un café 10 minutos, 15 minutos antes de empezar, me dijo Laura, ¿cómo estás? Y la verdad que, aunque tenga 30 años y un poquito más de fotografía, y habiendo, dando, habiendo hecho muchas horas de clase, eh, no por eso no estaba un poco nervioso, porque eh, soy esos bichos que le gusta mucho más lo presencial que lo no presencial. Me gusta hablar con la gente, me gusta que me muestren las, sus fotos in situ, su celular, su cámara, su sensor, su impresión, pero la verdad que pasando estas dos horas y monedas me resultó maravilloso, y la verdad... Eh, que agradezco y agradecemos con logro enormemente esta invitación, la verdad que la repetiríamos hasta el cansancio y nada vean fotografía el con, mejor consejo que les puedo dar es ver fotografía en la devolución que les haga de lo, de lo que manden, las preguntas por correo les vamos a poner link de, de autores para que se, 10, 12 links para que se sumerjan y vean la fotografía universal, de fotos desde el año 1930 hasta fotógrafos actuales. Sientan, vean, eh, compartan y van a llegar a una conclusión. Algunos autores a dicen, che, yo no estoy tan lejos de este que está acá. Digo, porque hace fotografía de acá yo tengo. Y sí, lo que pasa va con lo que yo decía antes. El fotógrafo antes era el que tenía la cámara. Y se sentía Himan, yo tengo el poder como la espada de Greycorp. No, no es así. Ahora no hay un poder unificado. Ahora todos tienen, aunque sea una cámara, no importa el rango ni nada, con lo cual pueden, expres pueden fotografiar y expresar lo que sienten. Nada más que eso. Y les agradecemos muchísimo la presencia, chicos. Bueno, muchas gracias a ustedes dos también por la presentación, por el taller. Eh... Los esperamos al resto para una segunda parte, seguramente, para otras actividades de sostén, para los talleres y charlas, capacitaciones que damos todo el tiempo. Síganos en redes para enterarse de, de otras actividades. Y bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias de vuelta, Laura y Claudio. Hasta Muchas luego, gracias. Muchas ¿eh? gracias, y gracias a todos. Hasta luego.